Tell me what's going on in Indonesia. Dígame qué está pasando en Indonesia. Greetings in the name of Lord Jesus, the King of Kings. Apostle Maldonado and Prophet Anna, it is a privilege for us to be here in this conference. The purpose for us to coming here because we are hungry for the Spirit of God. We want to catch the fire. We want to catch the fire. Vienen aquí porque tienen hambre del Espíritu de Dios y quieren tomar el fuego. The fire from heaven. El fuego del cielo. Hallelujah. And the second, we invite apostle and prophets to come to Indonesia to minister to our churches in Indonesia. Y segundo, para invitar al apóstol y a la profetisa que vengan a ministrar a nuestras iglesias en Indonesia. Indonesia is the biggest Muslim country in the world. Indonesia es el país musulmán más grande del mundo. But this is the grace of God. Pero esa es la gracia de Dios. The Lord still opened the doors for the churches in Indonesia, so the churches growing very fast in Indonesia. La gracia de Dios es que Dios ha abierto las puertas para la iglesia en Indonesia y está creciendo grandemente en Indonesia. Even if we have great revival meetings, the meetings will be opened by government. Aunque tenemos grandes reuniones de avivamiento, esas reuniones se abren por el gobierno. So we believe that for the next we have opportunity to preach the gospel more and more in Indonesia. Así que estamos teniendo la oportunidad de predicar el evangelio. Apostle Daniel, how did you tell the story about reading the book? Yes. Ronnie first. I went to a Christian bookshop, yes, in near my church just to accompany my son. Él fue a la tienda del libro cristiano para acompañar a mi hijo. Because my son want to buy a book. Porque mi hijo quería comprar un libro. While in the bookshop, while he was buying that book, mientras compraba el libro en la tienda de libros, I turned and saw the book of Apostle Maldonado, The Glory of God, on the table. Di la vuelta y vi el libro del apóstol Maldonado acerca de la gloria de Dios ahí en la mesa. What catch my eye first is the word glory of God. Pero lo que me impactó primero fue que decía gloria de Dios. And I just bought that book without even opening the pages. Compré el libro aún sin siquiera abrir las páginas. And since that I read and I gave one copy to Pastor Daniel Henubau. I said, we have to communicate with Apostle Maldonado, and we have to invite him to come to Indonesia to our churches. Le que lo leí, le di al Pastor Daniel, le dije, tenemos que invitar al Apostle Maldonado a que venga a Indonesia a hablarnos. And after I read this book, the Lord touched my heart very hard. So burning the spirit come of the on, Lord. Come on, yes. Come on, come on. Yes, and then I ask all our pastors under my coverings, 241 local churches. Después de leer el libro, el Señor tocó mi corazón y estamos bajo 241 pastores locales, están bajo nuestras iglesias. And we have more than 300 pastors. Y tenemos más de 300 pastores. So we ask them, you have to read these two books. Le dimos, tienen que leerse estos dos libros. Awesome. Thank you, Apostle. Thank you. Come on, put your hand together, people. Denle un aplauso, pueblo. Thank you, thank you, thank you. Muchas gracias. Thank you, thank you. Come on, guys. Vamos, pueblo. I want you to stand. Póngase de pie. Thank you. We love you. Gracias, les amamos. Thank you. We love you. We gracias, love you. Thank les amamos. You. Thank you. Gracias. ¿Cuántos de ustedes me acompañan a Indonesia? How many of you will go with me to Indonesia? Ese cuento que cuando fui a África no fueron conmigo. Oh, don't kid me, because when I went to Africa, everybody you didn't said we're going to Africa, and then they didn't go. Todo el mundo dijo yo voy al África y no vino. Thank you. Put your hands together, guys. Denle un aplauso, pueblo. Okay. We're going to take some minutes. Vamos a tomar unos minutos. 15-20 minutes. 15-20. Let me tell you what is happening about around the world. Para decirle qué está pasando en el mundo. Está cansado. Remain standing. Are you tired?
Okay, mire lo que está pasando en el mundo entero. Watch what's happening throughout the world. Personas leyendo mi libro del poder sobrenatural. People that were reading my book on the supernatural. Tenemos power. Tres personas que han resucitado de los muertos documentadas. We have three people which has been documented have been raised from the dead. Personas mientras han leído mis libros, people los cánceres se les caen. That have been reading my book, cancer falls off. Gente hace libre. People become free. Iglesias multiplicándose, duplicándose y triplicándose. Churches are multiplying, doubling and tripling. Milagros, sanidades es la norma con todos aquellos que llegan en contacto con este ministerio. Miracles and signs are the norm for everyone in contact with this ministry. Pero no es lo mismo que yo solo cuente. But it's not the same thing for me to tell you. Que usted cuente. Then for you to say. La gente están edificando sin deudas. People are building debt free. Están edificando edificios. They're building buildings. Están tomando terrenos. They're taking land. Están tomando radios. They're taking radio stations. Están levantando los muertos. They're raising up the dead. Se están metiendo en el gobierno. They're getting in government. Dios le está dando gracia con el gobierno. God is giving them favor with the government. Y es una cosa impresionante. And it's something amazing. Los jóvenes están terribles. The young people are terrible. Se van a los moles. They go to the malls. Se van a los shopping centers. They go to shopping centers. Allá oran por la gente. Pray for the people. Nuestro grupo de evangelismo salió este domingo. Our evangelism team went out this Sunday. Aquí teníamos un evento que se llama la calle 8. There's an event called 8th Street. Y habían 1.2 millones de personas. There were 1.2 million people there. En nuestro equipo de evangelismo fueron 300. And we had 300 from our evangelism team. Y se ganaron 1600 personas. And they won 1600 people. Mientras estaba el concierto mundano, as the worldly concert was going los demonios on, salían de la gente, demons were leaving people. Salían, eran liberados, they were being delivered. Y muchas de esas personas las trajeron el domingo a la iglesia. And they brought many of those people Sunday night to church. There is a movement that is taking place everywhere. Hay un movimiento ocurriendo en todas partes. There are people that I never met before. Hay personas que nunca había conocido antes. Y agarran un libro, they take a book, lo creen, they believe it, en todos lados. Everywhere. Y pasa de todo. And all kinds of things pero yo happen. Quiero oírlo de ustedes. But I want to hear it from you. Quiero oírlo, qué es lo que está pasando. I want to hear what is happening. Si usted tiene uno de esos testimonios poderosos, if you have one of these powerful de crecimiento de la iglesia, of church growth, de milagros, miracles, de comprar terrenos, of buying land, de resurrección de muertos, resurrections of the dead, de finanzas, of finance, hay lugares donde el dinero aparece en las cuentas normalmente. There are places where money appears in the bank account. Todo esto normally. Me lo cuentan ustedes. They don't. You tell us. So le voy a pedir si usted tiene uno de esos testimonios. So if you have one of these kinds of testimonies. Todos estos tres días vamos a apartar unos 15-20 minutos para esto. On these three days we're going to take some 15-20 minutes to do this. Porque yo quiero que la gente oiga lo que está pasando. Because I want people to hear what is happening. And no one else can testify about what God has done in your life but yourself. Nadie más puede testificar de lo que ha ocurrido en su vida sino usted. You experience it. Si usted lo experimentó. So si usted es una de esas personas. So if you are one of these people. Tocado por un libro, you were touched by one of the tocado books, por un video, touched by a video, fue impactado por una enseñanza, impacted by a teaching, su corazón fue transformado, your heart was transformed, la iglesia creció, the church grew, o cualquier otro testimonio, or any other kind of testimony. Le voy a pedir que levante su mano. I'm going to ask you to raise your hand. Mis hijos, no hijos, no importa, sobrinos, one of my tíos, sons or not, levanten la mano. Nephews, raise your levanten hand. La mano. Raise your hand. So I'm going to ask all the English speaking. Le voy a pedir a todos los que hablan inglés. All the English speaking. Los que hablan inglés. Come here to the left. Van ir a mi izquierda. If you've been impacted some way, si usted ha sido impactado, if you've been healed, sanado, if you've been delivered, liberado. One of these days, somebody was watching me through by the internet. Uno de esos días alguien me veía por internet. There was a woman that was in a wheelchair for 20 years. Una mujer en silla de rueda por 20 and años. When I started praying, cuando comencé a orar, she was touched. Ella fue tocada. And she got up from the wheelchair. Se levantó de la silla de rueda. So I don't know who we have here. Así que no sé a quién tenemos tanta aquí. Tanta gente que hay acá. So many people here. Aquí tenemos de todo tipo de personas. We have all kinds of people here. So the English one, I want you to come to the left. Los que hablan inglés a la izquierda. Come over here to the left. Vengan aquí a mi izquierda. Tell me what happened. Dígame qué ocurrió. Tell me what happened. Over dígame here. Qué ocurrió acá. La parte de español, vengan todos a la derecha. Those in Spanish will go to my right. Hagan una fila grande y peguen la masa acá rápido, por have favor. Have a long line and get it closer. Vamos, muchachos, búsqueme los mejores testimonios, Ernesto. Ernesto, búscame los mejores hijos. Porque para que vamos pasando para allá. Mientras tanto, no se me siente. Don't sit down yet. Tráigamelo. Póngase de pie. Stand up. Vamos. Come on.
Okay. Mire lo que tenemos acá. Look at what we have here. Quiero que me dé un minuto mientras pasan los testimonios. Póngase de pie. Stand up. Hay una serie que yo traje aquí en la iglesia. I brought a series to the church. And it's called Ruling and Governing Through Prayer. Se llama Gobernando a través de la oración. And the second I talk about how to bring heaven on earth. En el segundo hablo de cómo traer los cielos a la tierra. Here now. Aquí ahora. Yo hablé de esta serie. I spoke on this series. Y esto ha sido una revolución en la televisión. And it's caused a revolution on TV. La gente la está llevando a montones. People are buying cómo traer it el cielo a la tierra. How to bring heaven to earth. Si quiere aprender a orar, if you want to learn how to pray, no una oración cualquiera, sino una oración poderosa. Not just any prayer, but a powerful this is prayer. The book called The Glory of God. Este es el libro que se llama La Gloria de Dios. With the video. Y viene con video. For you to experience the power and the presence of God. Experimente el poder y la presencia de Dios. Lo tenemos en la parte de atrás. We have it out back. We need more testimonies aquí en español. Tenemos lugar acá. Vengan acá por favor los de español más. Si hay más de español, vengan aquí a la izquierda. Y este es el libro del cómo caminar en el poder sobrenatural. And this is a book on how to walk in the supernatural power of God. Si usted ha sido sanado, tocado a través de leer un libro, if you've been healed, touched through reading one of these books, que venga aquí adelante. I need you to come up front. So este es el libro cómo caminar en el poder sobrenatural y su guía. So this is a book on how to walk in the supernatural power and this its is what I manual. Tell the pastors. Esto es lo que le digo a los pastores. Preach it in your church. Predíquelo en su iglesia. If nothing happened, y nada pasa, I will give you back money. Le devuelvo el dinero. Amen. Amen. I want to hear the English. You need to come up, guys. Quiero escuchar los que hablan inglés. Where, my son Lofton, you don't have any testimony? Huh? You don't have any testimony? Come on, son. Come on, daughter, come on. Let's go, testify. Okay, ¿y cuántos de ustedes quisieran llevarse esta escuela? How many of you would like to have this school? Y presentársela a todos sus amigos, su gente, su familia. Present it to your friends, your family. Bueno, la estamos preparando, la queremos preparar. Y quiero que nos dé tiempo. Well, we want to prepare, but we want para to have que usted pase time. Por atrás y la ordene por adelantado. So we want you to go out there and order para it ahead que usted of pueda time. Compartirla. So that you can thank share. You. Gracias. Okay, so let's hear the English. Where are you from? South Africa. My South Africa. Come on. Sudáfrica. Take your seat. Tome asiento. Yo quiero que me ayude a gozarnos con esto. I want you to rejoice with us in these. Tenemos que alegrarnos con esto. We got to rejoice in this. All right, tell me what is happening. What had happened in you? I was called to hospital to go and pray for a little girl. She and a little brother were playing outside. How was who you connected with the ministry? I'm a pastor there in a local church in Bloemfontein, and I'm also walking in the supernatural. How did you connect it with the ministry? Yeah, with you. I was saw you on TV previously when you were in Bloemfontein, East London. East yes, London. Yes. And then after that, I visited East London, saw you there, and I came down to Cape last year as well. And yeah, praise the Lord for the opportunity that so you can were come activated, down. And what happened? Yes, amen. Was called to a hospital in Bloemfontein, a little girl. She played with her brother and she fell into a steel pin and it drifted into her head 50 millimeters deep. And the doctors said there was nothing they can do for this little girl. She went like in a spasm, her whole body turned back and she just made a funny noise as whoa, whoa, whoa. And there was no change. I went there and I prayed for her and I felt the power of God flow. And I just knew when the power flows, it happens. Amen. I went back. The next day I came there, that was a Saturday, and I stood next to her bed and asked the nurse, how is she? She said, this is the same. There's no change. I said, God, but this can't be. I prayed again, and I felt the power of God flowed again. And I went home, and I took my Bible, and I was reading, and all of a sudden, I got my Rhema word out of Mark 5, with a little girl got raised. And he said, Talita Kumi, stand up. I took my Bible, closed it, raced to the hospital, stood in front of her bed, amen. And I called the Rhema word, Talita Kumi, in the name of Jesus, be healed and made whole. I left. 1 week later, she was running up and down. Yay! 1 week later, she talked normally. Hallelujah. Amen. Come on. John,
Este es un pastor de Sudáfrica que se conectó cuando el apóstol estuvo allá y vino a CAP, también fue activado. Dice que allá donde él era había una muchacha, una niña que estaba en el hospital, le había entrado un metal a 50 milímetros. Él oró por ella y fue sanada la semana. ¿Qué está pasando? Di el nombre tuyo, di dónde eres para que el pueblo sepa. Leo Vázquez y Roberta Vázquez, Pastor Junior de Los Ángeles, California. Y cosas sorprendentes, sobrenaturales están pasando en nuestra vida, de que Dios nos dio el privilegio de tener la cobertura. Han pasado milagros sobrenaturales, finanzas, salud. Quiero específico. Él tiene unos milagros que se pusieron últimamente, quiero que él comparta eso. Cuenta, hijo. Pastor, let me tell you that LA and the youth in LA are just going crazy. They're like being revived. It's just, it's crazy because after CGC, I told my youth, we need to activate LA in the supernatural. We had this youth service. The church was packed. There's at least like 400 young kids. But all these young kids come from religious backgrounds. Like, they don't really move in the supernatural. They don't know what it is. And they're like, oh, how can you be praying for sick people if you're not even an apostle? You're not a prophet. I'm like, well, I'm not a prophet, but I'm a son of God, meaning I can do the things that God does, right? So the Spirit of God, I was preaching, and the Spirit of God is telling me, do miracles right now. I was like, all right. I was like, and the Spirit of God tells me there's somebody with a leg shorter than the other. And I say, there's somebody in this place who has a foot shorter than the other. I see him limping up to the stage. It was at least 4 inches. He's limping. And I was like, for those who don't believe and don't believe that we can't do miracles today, you're going to be outbunked right now. God's going to do this right now. I made him sit in front of everybody. And I was like, everybody just watch right now. If you don't believe that God's going to do miracles, you're about to feel so dumb, because God is alive right now. So I was like, on a count of three, I'm going to speak to the knee. I'm going to speak to the ligament. It's going to stretch. One, two, three, and right when I said three, I just pull it, and you see how the leg just stretches out in front of everybody. You see those unbelievers just fall to the ground crying, saying, oh my gosh, how is this possible? That's not it, Dad, that's not it. Last Sunday, my father was a bit ill. He's like, son, you're gonna preach. I was like, oh man, it's my turn to preach on a Sunday. So I was like, all right. So during the ministry, the Spirit of God tells me diabetes. I'm like, if you have diabetes, come up right now. This guy comes up. He shows me his blood level in the machine. It said 440. He's like, this is really bad. I was like, it looks bad. I was like, I'm gonna pray for you right now. And that spirit of diabetes, that sickness, that lie is gonna leave right now. I was like, one, two, three, leave. He falls to the ground. I was like, go. So I told one of my escuderos to go check him. They went to go check him, comes back almost 2 minutes later. His blood level was at 180. It just dropped like that. Dad. Come on, thank you, your people. Thank you, son. Put your hands together, guys. Pastores de Los Ángeles, que el joven están en fuego los jóvenes, y que empezó a orar por un muchacho que tenía una pierna más corta que la otra y se estiró, y un señor que tenía diabetes que con la máquina le sonaba muy alto y fue sanado ahí en el momento. All right. Let's hear what's happening in Cuba. Vamos a ver qué está pasando en Cuba. ¿Cuántos quieren saber lo que está pasando en Cuba? How many know what's happening in Cuba? No los oigo. I can't hear you. Cuenta, hijo, ¿qué está pasando en Cuba? Bueno, apóstol, desde que estuvimos acá en el Ministerio Quíntuple número 3, que fue nuestra llegada, y entramos bajo este manto, hemos visto cambios gloriosos, ha sido en todas las áreas. La activación de lo sobrenatural que comenzó cambiando nuestras vidas, familia, ministerio local y las iglesias que están bajo cobertura también. En este año, para hablar de este año que terminó, todas las iglesias crecieron de un 50% para arriba. Wow. En todas las iglesias pues está trabajándose la visión de la casa con el orden que usted explicaba hoy, y el crecimiento ha sido inmenso. Al terminar el ayuno de 21 días que tuvimos juntos con la iglesia acá, pues terminaron de caerse dos leyes antiguas de 5 leyes que se han caído en este último año. Leyes antiguas de más de 50 años en Cuba, que eran totalmente dañinas a la iglesia. Wow. Se han caído, y las aberturas están siendo muy grandes. Come on. Una de ellas, la última, la ley de libertad migratoria. Por primera vez salgo del país, por primera vez sale mi esposa conmigo, y no tuvimos que pedir permiso. Ya acaba de llegar otro pastor de Cuba, de la red de nosotros, que llegó Dame hoy específico, por esa libertad. Hijo, ¿qué está sucediendo? Bien. Con milagro, liberación. Bueno, dime específico. Los jóvenes especialmente, moviéndose en milagros en las universidades, el humanismo y el materialismo se está rompiendo a base de milagros.
los pastores me testifican, y es nuestra experiencia, que ya no hay que, no, nunca más hemos tenido que buscar programa para los jóvenes. No hay entretenimiento para los jóvenes. Lo sobrenatural, el ministrar lo sobrenatural en las calles, es el entretenimiento de nuestros jóvenes. ¿Qué va a decir, en lo sobrenatural, hija? Para mí es una experiencia preciosa estar aquí, y quiero decirles que nos hemos apropiado de cada palabra que usted nos da. Recibí el favor, la gracia inusual de Dios, entré a la embajada americana creyendo que yo era la que iba a impartir visa en vez de ir a buscarla, porque creía que ese favor estaba sobre mí. Estamos viendo la intercesión, estamos decretando y orando como nos ha enseñado nuestra profeta Ana. Los tabernáculos de oración los viernes es una explosión. Ya tenemos 154 intercesores cubriendo las 24 horas del día y decretando y declarando que Cuba es para Cristo. ¡Wow! Sí, sí, sí. Milagros específicos. Nuestros jóvenes salieron a evangelizar, sanaron, oraron por un niño que tenía los pies jorobados, fue sano. Vino su familia a los pies del Señor, todos vinieron. Uno de ellos es una persona de alto nivel en el gobierno y ya vino su familia para la iglesia. Mi hijo estaba en el pre, un joven que se dedicaba al satanismo, a leer las manos y consultar y adivinar dentro del preuniversitario, vino a hacerlo a su aula, le dijo, yo lo prohíbo en el nombre de Jesucristo que lo haga. Mi hijo le dijo, yo prohíbo en el nombre de Jesucristo, delante de todos, que ese espíritu se manifieste aquí, porque el reino de Dios está conmigo. Cayó endemoniado, fue liberado, y jóvenes de ahí, pues están en la casa de paz de mi hijo. Lo sobrenatural es una marca. El muchacho que había endemoniado fue liberado y los jóvenes que estaban ahí vieron el poder sobrenatural y se han convertido, están en la casa de paz. También, apóstol, ¿cuánto la iglesia ha ido en crecer? Quiero números, ¿qué ha pasado? Bueno, apóstol, habíamos pasado por una etapa muy fuerte donde perdimos muchos miembros por la persecución, pero de esa etapa que entramos bajo el manto ha sido crecimiento. Terminamos de hacer la última fiesta de bienvenida de este mes con 210 nuevos convertidos en la iglesia local. En nuestras iglesias hubo más de 2,000 bautizados en las iglesias de la red en este año que terminó. ¡Wow! Cuando se nos han llegado pastores a pedirnos cobertura, acercarse por esto, ya vienen con los milagros y con el movimiento. Y yo les digo, ¿ustedes qué le pasa? No, es que nos llegó un disco, que nos llegó un libro, y así sucesivamente me testificaban dos personas que leyendo un libro, Jesús sana tu enfermedad hoy, lo leyeron en la familia, tenían un padecimiento crónico del pulmón y fueron sanos las tres personas. Mientras leían el libro entre la familia, un hermano con un tumor en una pierna, muy inflamado, muy grande, puso la mano en el televisor, como les enseñé de antes, cuando yo no podía venir aquí para recibir la impartición, y puso la mano en el televisor mientras veía el DVD de una administración suya, se le reventó el tumor de la rodilla instantáneamente. Otro tenía un tumor en un oído, era terrible, le habían dicho que era malo lo que tenía. Hizo lo mismo, se le reventó y me lo enseñó al otro día y era solo una pequeña cicatriz, algo pequeño. Es Come decir on, que los milagros, cuando los milagros comenzaron en Cuba, Come on, se han caído las cadenas. Pónganse de pie y gócese. In Cuba, he joined. He Cuba! Became under the covering of the ministry. Since then, he's seen the churches grow 50%. The youth has been on fire. They have been praying for people. They've been seeing miracles all over. And he tells that the pastors that are coming under covering are seeing miracles. Last year, they baptized 2,000 people to the Lord from Cuba. Come on! Thank you. ¿Qué pasa? What happened over here? Pastor, since we've been undercover, our whole lives have changed. The power of God has been moving so until people just been laying out on the floor in the glory of God. So the Spirit was moving so high last Sunday, and so I didn't really know what to do. I'd never been there before. And the Spirit of the Lord says, if you want to do demonstrations like your father, let God be God. And so this so this man came, he had a back problem. And so when he came, so the Spirit of God just moved all on him. And so I said, well, do something you never do. He came into church with pain up and down his body from his legs all the way to his back. He couldn't bend over. So I said, bend over. When the power of God hit him, he bent over.
and the Spirit of God just started moving on him. He started doing stuff that he never did before. So everybody starts out, but people just laying out on the floor, and there's a move of God that's going on right now in our ministry that we've never come been on before. Thank you, son. Ponga su mano junta, please. Esto es lo que yo llamo un testimonio fuera de otro mundo. Bueno, cuéntame, cuénteme. El pastor, ¿de dónde son? Dígale a la gente. Somos de Omaha, Nebraska. Venimos desde Omaha, Nebraska, a traer el testimonio de que hace el año pasado venimos en estas mismas fechas y usted habló de la expansión, de expandernos. Se dio una palabra de los edificios y creímos, corrimos al altar, pactamos, papá, y dijimos: Señor, tú nos vas a dar un edificio, porque estábamos rentando. Y en ese tiempo no sabíamos que el lugar donde estábamos lo íbamos a agarrar, y el edificio tiene un valor de $5 millones. 5 millones de dólares, y dijimos: Señor, nosotros no tenemos ese dinero. Fuimos, hablamos con la gente y creímos la palabra que usted nos había dado, y dijimos: Señor, este lugar es para nosotros. Nos lo dejaron al 10% de lo que vale el edificio, $500,000, un edificio de 5 millones. Wow. Con todo equipado, gimnasio, cocina, salones, sillas, todo equipado, sonido, todo equipado. Wow. En ese momento agarramos contentos el edificio. No solamente eso, sino nos dijo el dueño: tienes 2 años y no me tienes que pagar ni un centavo en los primeros 2 años. No intereses, y va para adelante a lo que tengas que hacer en el edificio. A los 2 meses llega un dueño de una constructora y dice: yo quiero ayudar aquí, no sé quiénes son, en un americano. Y dijo: teníamos un problema con el techo. Dijo: yo te puedo arreglar el techo. Y le dije: no tenemos dinero todavía. Y dijo: no te voy a cobrar. $60,000 puso el techo, trabajadores, y no nos cobró ni un centavo. Oh my God. John. This is a financial miracle from Omaha, Nebraska. They were renting a $5 million building for the church, and the owner said, I'm going to sell it to you. They received the word here, and they got it for 10% for $500,000 rather than $5 million. Then it had problems in the roof. He said, you don't have to pay for 2 years. You don't even have to pay any interest. They had problems in the roof, and a guy comes in and he says, I want to help you guys. And he says, I'm going to fix your roof. $60,000, no charge whatsoever. Come on. Una cosa más, papá. Hace unos días vino el vecino de a un lado, que tiene 3 terrenos pegados a nuestra iglesia, y vino a buscar y dijo: ¿quién es el pastor? Y hablé con él y me dijo: vamos a ver acá. ¿Sabes? Ves, esos 3 terrenos son 5,000 pies cuadrados. El dueño de esas casas te las quiere regalar para tu iglesia. $1 pagamos por las casas. Then after that, one of the neighbors comes up to him. He had 5,000 square feet. He had some homes. And he says, the neighbor wants to give it to you. They paid $1 for the houses. Gracias, thank you. Wow. Okay, Brazil. ¿Cuánta gente de Brasil tenemos acá? How many people from Brazil are here? People from Brazil. La gente de Brasil. Wow. ¿Qué está pasando en Brasil, hijo? Tudo, papá, tudo. Todo. Oh my God. Depois que nós outros entramos em sua paternidade, nossa vida foi cambiada, de nossos filhos, muitas coisas estão acontecendo. Quero começar em Congresso Déboras. Papá trouxe uma palavra para mim de Deus sobre televisão. Em lunes, eu firmei o contrato por 6 meses e já paguei tudo à vista. Nós outros empeçamos em televisão. É um milagro. Eu paguei cerca de 10% do que custa. Uau! Deus abriu as portas. E agora, no almoço, pela tarde, estava checando meus e-mails, e uma rádio também me chamou para assinar outro contrato muito bueno de rádio, todos os dias. Uau! La profecía fue en Déboras. Sí, me recuerdo. Sí. Me recuerdo. Cuando viniste con nosotros, ¿cuánta gente ustedes tenían? Nosotros teníamos cerca de 400 personas. ¿Hace cuánto tiempo? Casi 2 años. ¿Qué ha pasado ahora? Más de 1,300 personas hoy. Solamente en marzo, este mes, en mi iglesia, hay otras iglesias, estoy diciendo solamente de una iglesia. Mas solamente em março nós batizamos mais de 40 pessoas. Solamente em março agora, este mês. O que está passando com os jovens?
Nosotros estábamos en CGC, después de eso empezamos el evangelismo en The Mall. Estamos ganando muchas almas y también ahora en The Disco. Estamos en el disco, las personas están borrachas, empezamos, hablamos de Cristo, hacemos oraciones por las personas, vidas están siendo cambiadas, muchos jóvenes, sí. Muchas van almas. Mole, van a la disco. Sí, sí. también en el subway, en los trenes, estamos haciendo evangelismos. En ¿qué trenes. Milagro están pasando? Sí. Papá, há um milagro financeiro. Eu creio que meu filho está cá, Anderson, é um empresário. Está cá, está ali. Meu filho espiritual. Ele é um empresário. Ele estava fazendo um negócio e ele ganhou um negócio de 8 milhões de reais. Isto é cerca de 4 milhões de dólares. Deus lhe deu gratuitamente. Ele abriu a porta em um negócio onde não tinha como fazer. Ele saiu grátis, 4 milhões de dólares. Thank you, John. Thank you, John. These pastors from Brazil, ever since they came from covering, before that they have 400 people for 12 years. After they came under covering, they have over 1,200 just in the mother church. They have other miracles. The youth are on fire evangelizing at the discos, at the bars, every place. One of their businessmen just received supernaturally a $4 million business handed to him in his hands. And the businessman is here with him. Y él está aquí, el hombre de negocio. Démosle un aplauso, ahí está paradito. Thank you. Standing. Come on, llegué. ¿Qué pasó acá, Ernesto? Apóstol, yo quiero que ella le cuente lo que le sucedió a ella leyendo su libro. Oiga este testimonio. Cuando yo di a luz, ¿de dónde vienes, hija? De Georgia. De Georgia. ¿Qué te pasó cuando diste a luz? Después de dos meses me vino un sangrado muy fuerte. ¿Un sangrado? Eran cuajarones. Cuando lloraba o hablaba, me venía más fuerte. Fui al doctor. Se sorprendieron al mirar aquello y dijeron, ¿por qué no habías venido? Me dieron medicina. No me hizo la medicina, me dijeron, ven en una semana, tendrás que traer $12,000 porque te vamos a operar. Wow. Y para la gloria del Señor, yo estaba leyendo su libro. ¿Cuál? Caminando bajo el poder sobrenatural. ¿Y qué pasó? Fui sanada totalmente, soy sana para la gloria de Dios. Wow. Thank you, Jesus. Wow, thank you, Jesus. Entonces paró el sangramiento. Usted sabe que $12,000 le cobraban porque las medicinas que le dieron, lejos de sanarla, le provocaron más sangramiento. Y ella estaba desesperada, obviamente, en su condición y desesperada en su condición financiera. Y como el poder de Dios, leyendo el libro, la sana y la libra de una deuda. Wow, qué lindo. Thank you, hija. Un aplauso, por favor, John. This lady is from Georgia, and after she gave birth to her child, 2 months later, she started to bleed, and the issue of blood wouldn't go away, to the point that when she went to the doctor, they said, we need to operate you right away. It's $12,000. As she was reading the book on how to walk on the supernatural power, the issue of blood dried up, she was healed, and did not have to get operated, did not have to spend $12,000. ¿Qué está pasando aquí en Argentina? Vamos a dar un aplauso a Argentina. Let's give a hand to Argentina. Daddy, de que vinimos aquí a participar de la escuela quíntuple, acá dio una impartición sobre nosotros, un poder sobrenatural, y uno de los testimonios poderosos que nos ha ocurrido es un viaje que hicimos a Salta, otra provincia de la Argentina, donde fuimos a descansar con mi esposa en una de las casas de mi cuñada. Y en una de las noches, descansando, mi cuñada entra golpeando la puerta y diciendo mi nombre, Ramón, por favor vení, mi esposo se muere. Nos levantamos inmediatamente y vimos que este hombre estaba en la cama temblando, frío, y en un momento se para. La esposa empieza a agarrar el teléfono y empezar a llamar a la ambulancia y que venga el doctor. Así que me acordé de eso, la impartición
tomé su mano y empecé a echar fuera el espíritu de muerte. Estaba completamente frío. Estuvimos como 30 minutos esperando que venga la ambulancia y en esos 30 minutos declarando el milagro sobrenatural. En un momento llega la ambulancia, me corren a mí y él reacciona, le toma la presión y tiene 22 de presión. Una persona que quedó muerta, que inmediatamente tome otra vez fuerza el corazón, 22 es mucho. Entonces yo le pregunté al profesional, ¿qué es lo que pasó? La agarró un ACV. Y eso fue tremendo porque él no se acuerda nada. Fue un momento poderoso donde Dios usó nuestras vidas cuando nos acordamos de la impartición que vino sobre nosotros. Eso ha impactado en este hombre, que este hombre no quería saber absolutamente nada de Dios, pero a partir de ese momento fue sensible a la presencia de Dios. Cuando se lo habla, empieza a llorar. Se volvió una persona tan sensible que hoy agradece a Dios y sobre todas las cosas porque esos días estuvimos en la casa, o si no sería el final de este hombre. Wow, thank you Jesus, wow, gracias. Yes, gracias. Uno más, apóstol. Sí. A la iglesia fue una jovencita que tenía 17 años, había nacido con una pierna corta, una mala praxis, le estiraron y creció una pierna. Él fue a la iglesia y en medio del alabanza empezó a danzar y no se dio cuenta, esto usaba porque la pierna era más corta. De la nada la pierna le empezó a crecer, en medio del alabanza se sacó porque ya le molestaba ya y creció en medio de la reunión. Eso fue en la misma noche, un joven había tenido un accidente y por una mala praxis dejó de caminar y pasó adelante a recibir a Jesús en su corazón. En medio de recibir a Jesús en su corazón pasó con un andador. No podía caminar ni menos ponerse de pie. Cuando se va para recibir a Jesús y hacerle la nota, empezó a soltar y empezó a caminar. Y hace años no caminaba y no se ponía de pie. Y Dios lo sanó. Wow. En la primera vez que fue a la iglesia. Wow, un aplauso por favor, John. Here we have a miracle that his brother-in-law, while they were on vacation, fell practically dead. He had no pulse, he was cold. They called the ambulance and they started to pray over him after they received the impartation. He says when the ambulance came, they suddenly got a pulse on him, and the man who was very hard and against God started to become very sensitive to the things of God and received the Lord. And the young man was telling us of miracles that happened. There was a young man, he couldn't walk, he hadn't walked for years. The moment he walked to receive Christ, he was healed. There was a young girl that she had Come one on. Leg shorter than the other, started to praise God, and as she praised God, her leg grew out to the point that she had to take the spacer out. Thank you. Pastor, todos estos testimonios tienen que ver con el libro que usted escribió. Papá, bendición. De verdad, un gusto de parte de Dios poder experimentar lo que en usted hay. Gracias por esa impartición. Venimos fuertemente experimentando cosas sobrenaturales. En el mes de diciembre. ¿De dónde viene? Venezuela. Quiero que la gente lo sepa. Venezuela. Ajá. Nuevos propósitos en Venezuela. Apóstol, en el mes de noviembre, tú sabes cómo somos nosotros los pastores cuando tenemos el tiempo de ministrar los domingos. Mi hijo de 5 años, estábamos en el cuarto con mi esposa. Le dije yo a mi esposa, mami, necesito una palabra para la iglesia. Mi hijo brincando en la cama, tiene 5 años, me dice, papi, predica del poder sobrenatural de Dios. Yo digo, wow. Él ha visto el libro porque tenemos una colección de su libro. Y me dice, brincando en la cama, y yo no le paro, me dice, papi, predica del poder sobrenatural de nuestro Dios. Predica de lo que predica tu padre Guillermo, porque él siempre lo ve por televisión, igual cuando no tenemos la oportunidad de verlos. Y mi hijo me dice, yo digo, mami, yo recibo esa palabra. Ese mismo domingo que nosotros ministramos, llegó una mujer con ACV. Estaba torcida, los médicos le habían dicho no puede caminar más. La mujer tenía 2 años y medio en silla de ruedas. En el momento, yo tengo el libro en el altar, en el púlpito, ministrando del tópico del poder sobrenatural de nuestro Dios. Y la mujer pasa, yo la miro a los ojos y el Señor me dice, ministra lo que ministró mi hijo al apóstol Guillermo Maldonado, ministra eso, dile a ella que se levante de esa silla. Usted sabe, para nosotros es complicado ver a una mujer en esas condiciones dolorosas. En el momento dije, en el nombre de Jesús, la autoridad en cual hemos sido revestidos los ministros de Dios,
y lo que yo he recibido a través de este libro y del apóstol Guillermo, en el nombre de Jesús. Y inmediatamente la mujer se levantó de la silla, empezó a correr por toda la iglesia, empezaron no solamente el milagro de ella, gente empezó a ser sanada en el momento, los vecinos, porque nosotros nos reunimos en una cancha por el crecimiento, apóstol, porque cuando empezamos a recibir su impartición, nosotros cuando llegamos acá a recibir de su cobertura, teníamos 180 miembros y hoy estamos alrededor de 700, 600 miembros que se reúnen. Es un lugar espacioso que hay. Y otra mujer llegó endeudada, con cáncer, sin casa, arruinada. En ese momento nosotros ministrando, ella recibió el milagro del cáncer. El cáncer desapareció y en menos de 3 meses recibió liberación. Fue sana del cáncer. Fue su casa y su carro. Ella recibió su milagro allí. Y la gente, y lo más tremendo, apóstol, que la mujer que fue sanada de la silla de ruedas, al otro día agarró Nuevo Testamento, Biblia, y empezó a repartirlo en la calle. Porque una mujer que trabaja en obras sociales por medio del gobierno, empezó a predicarle a todo mundo en medio de la calle, y salió por televisión, por la radio, y la gente empezó a testificar. Y por causa de esa mujer y ese milagro, y el libro, la palabra que se impartió por medio del libro, la gente empezó a ir a la iglesia y empezó a ver ahora todo lo que Dios está haciendo en ese momento en esa mujer. Come on, guys, póngale un aplauso. ¿Qué pasó con ellos acá? Muchas gracias, porque pues ha sido una bendición muy especial para mí. Mi nombre es Noé y vengo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, del Ministerio Internacional La Gran Roca. Y pues yo leí el libro del poder sobrenatural y la gloria de Dios también, y yo pude ir a ministrar a una persona que estaba con un derrame en el ojo y estaba con su novio en mi escuela. Sí, yo vendo cosas en la escuela para poder sembrar a la iglesia, y eso es algo que Dios lo ha proveído de mucha bendición. Entonces yo fui a orar por esa persona. Dios me dijo específicamente, vas a ir a orar por esa persona, y Dios me lo reveló que iba a ser sana. Y yo creí la palabra de Dios, y a través del libro de la gloria de Dios yo lo creí, porque ahí habían testimonios y muchas bendiciones, ¿no? Entonces yo fui a orar por esa persona, le dije a su novio, impon las manos sobre ella y vas a declarar la oración que te voy a indicar. Porque yo le dije, no es porque yo te imponga las manos o por otra. Él oró por ella. Yo le dije, tú vas a ser, ella va a ser sana, ¿sí? Y créelo. Pero Dios probó mi fe, porque en ese momento no fue sano. Y al otro día estaba sana, y yo le doy la gloria de Dios, porque todo derrame, ella estaba tomando medicamentos, ella no tiene nada, y se fue todo dolor. Amén. ¿Qué pasó acá? Apóstol, vengo de Honduras. Estamos bajo la cobertura de mis pastores Alejandro y Ulises Espinosa, que son mis padres, a quien amo tanto. Hemos leído y compartido casi todos sus libros, y uno de los últimos milagros maravillosos fue que una pariente tuvo un accidente vehicular y se fracturó la cadera en 2 partes, quebrada completamente, científicamente comprobado, y fuimos a orar, declaramos la sanidad divina, y cuando la iban a introducir al quirófano para operarla, el doctor revisó nuevamente, ordenó que se hicieran nuevamente los exámenes, y ella estaba sana completamente, porque el Señor la sanó. Tremendo. Wow, Dios es poderoso. Y yo quisiera compartir algo más, porque no solamente se mueve, sino que en las finanzas, una chica de la iglesia a que nosotros por la gracia de Dios pastoreamos, ¿verdad? Tenía una deuda de un equivalente a $10,000 y había hipotecado su casa por la operación de su padre. Y estaba 4 días de que le confiscaran su casa. Y en esos 4 días antes de eso, del banco le llamaron y le dijeron que en su cuenta aparecían $10,000. John, you need to tell the people. They're giving testimony of the impartation stand. If you could please stand. They received testimonies of the impartation they received through reading the books. One of them was saying about a lady who was in a wheelchair. She came, and after they started to minister, she got up and she was healed. She started to give new testaments. Many people got saved. Another gentleman talked about someone with a problem with the eye healed. And the third said there was a young woman that she was $10,000 in debt, had a mortgage on her house because she had paid for an operation. And at the moment the banks were going to take the house, they were going to foreclose, and then they said $10,000 have appeared on your account, you don't owe any money. Vamos a darle un aplauso al Señor grande. So let's give the Lord a big hand clap. Vamos a continuar mañana. Tomorrow we'll continue. Cuando los llame mañana, pasan, por favor. When I call you tomorrow, please come back up. Me gustaría, lo vamos a hacer a través de los 3 días. We're going to do it all 3 days. Are we ready, guys? Estamos listos. Silence.
Está muy calladito. Yo quiero que usted salga de su asiento y vaya a saludar a tres personas. I want you to leave your seat and go greet three people. Y dígale, Dios está haciendo cosas grandes. Tell them God is doing great things. Crazy. Wow. Come on, come on from your seat. Say hello to somebody. Salga de su asiento. Suelta. Y salude a alguien. Capítulo 3, verso 8. Chapter 3, verse 8. Dice, y no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. He says, do not harden your heart as in the provocation in the desert. Ujieres, necesito todo el mundo aquí, por favor, apágueme atrás. Los que están allá, acérquense, por favor. Llámeme todo el mundo afuera. No voy a decir todo lo que estuve hablando en esta mañana. I'm not going to repeat everything I spoke down this morning. I don't have time to repeat it again. No tengo el tiempo para repetirlo. But I just want to tell you what God has been speaking to me. Pero le quiero decir lo que Dios me ha estado hablando. I had a visitation in my house. Tuve una visitación en casa. Where God said I came for accountability. Donde Dios dijo vengo a pedir cuentas. So I've been on that. Así que he estado en eso. So as a result, God has been dealing with the heart. Como resultado, Dios ha estado lidiando con el corazón. Especialmente con mi corazón. Especially with my heart. Y eso es lo que he estado enseñando en la iglesia. That's what I've been teaching in the church. Ha sido una cosa extraordinaria. It's been something extraordinary. Lo vieron en esta mañana, ¿verdad? You saw it this morning, right? Y el apóstol Rini continuó hablando del corazón. Apostle Rini continued speaking on the heart. Pero quisiera darle un resumen de lo que estuve hablando. I'd like to summarize what I was speaking on. Les hablé de que el corazón es el hombre interior. I said that the heart is the inner man. Les hablé de que el estado del corazón es el estado de su vida. I said that the state of the heart is the state of your life. Les hablé que nuestra actitud en la vida es una proyección de nuestro corazón. I said that our attitude in life is a projection of our heart. Les hablé de que si queremos lidiar con los problemas en nuestra vida, tenemos que lidiar con el corazón. I said that if we want to deal with the problems in our lives, we must deal with the heart. Les hablé de las causas por las cuales el corazón se endurece. I spoke on the causes for hardening a heart. Les hablé de una de las causas, el pecado. I spoke that one of the causes is sin. Dos, las ofensas. Number two is offenses. Tres, las heridas. Number three are wounds. Cuatro, la rebelión. Number four, rebellion. Cinco, el desobedecer la voz de Dios. Five, disobeying the voice of God. And I was talking to you about the causes of the hardening of the heart. Le estuve hablando de las causas de que endurecimiento del corazón. El corazón endurecido es la condición de muchos pastores. Many pastors have a hardened heart. Es la condición de mucho liderazgo. It's a condition of much of the leadership. So there are consequences. Hay consecuencias. So why, ¿por qué nuestro corazón se endurece? Why does our heart get hardened? Les hablé que la razón es el pecado. I told you the reasons, sin. Todo pecado que uno no se arrepiente endurece el corazón. Every sin for which you do not repent hardens the heart. Todo pecado que uno no se arrepiente endurece el corazón. Every sin for which you do not repent hardens the heart. Las ofensas, las heridas que pasamos en la vida. Offenses and hurts in life. Those hacen que nuestro corazón se vaya endureciendo. They cause our heart to harden. And then I start talking to you about the signs of a hardened heart. Luego comencé a hablar de las señales de un corazón endurecido. Primero les hablé que un corazón endurecido no oye, no siente, no ve. First I said that a hardened heart doesn't see, doesn't hear, doesn't feel. Dos, el corazón endurecido no percibe, tampoco discierne. Secondly, the hardened heart does not perceive nor does it discern. Cristo dijo estas palabras. Christ said. Dijo oyendo no oyen y viendo no ven. He said, seeing they see not, hearing they hear porque not. Porque su corazón está endurecido. Because your heart is hardened. Les hablé también de que el corazón endurecido
es una señal de muerte espiritual. I also said that a hardened heart is a sign of spiritual death. Cuando su corazón se endurece, comienza a rebelarse contra Dios. When your heart is hardened, it starts to rebel against God. El corazón endurecido comienza a cerrarse. The hardened heart starts to close up. El corazón endurecido es el área donde resiste a Dios. The hardened heart is the area which resists God. Otra de las señales es que retrae su compromiso. Another sign is that it steps back from its commitment. El corazón endurecido no quiere escuchar a nadie. The hardened heart doesn't want to hear anybody. Número 10. Number 10. Otra señal es que el corazón endurecido no siente la presencia de Dios. Another sign that the heart is hardened is that it doesn't feel the presence of God. Les hablé de el número 11. I spoke number 11. ¿Es posible estar en la presencia de Dios y no sentirla? Is it possible to be in the presence of God yet not feel it? Sí, es posible. Yes, it is. Les hablé de que el corazón endurecido trabaja mecánicamente. I said that the hardened heart works mechanically. Su mente está ahí, pero su corazón no está ahí. Your mind is there, but your heart isn't. Es probable hacer algo y el corazón no estar ahí. Can you do something and your heart not be in it? Se convierte en un ritual mecánico, una forma externa. It becomes a ritual, mechanical, an external formalism. That's what religion is. Eso es la religión. You do something without your heart. Usted hace algo sin el corazón. Religion is a form. La religión es una religion formula. Is ritual. Es un ritual. And because of that, por eso, they don't have the heart. No tienen el corazón. So it's just a form, no power. Es solo el formalismo sin poder. Because the power comes from the heart. Porque el poder sale del corazón. Power doesn't come from the mind. El poder no viene de la mente. Power comes from the heart. Viene del corazón. ¿Puedo escuchar un amén? Can I hear an amen? El corazón, cualquier cosa que usted haga, whatever you do, donde su corazón no está, no durará. And your heart is not in it, it will not last. Hasta que su corazón esté envuelto, usted se va a comprometer con Dios y con una persona. Until your heart isn't involved, you will not commit to God nor to another person. Cualquier cosa en la cual una persona no está puesto el corazón, no va a poder hacerlo. Anything that you do without your heart, you'll not be able to do it. Donde esté el corazón del hombre, ahí está él. Where the heart of a man is, that's where cuando he usted is. Pierde el corazón por el pueblo, when you lose heart for the people, la gente se vuelve un negocio. People become a business. I'm going to say it again. Se lo repito. When you lose the heart for the need of the people. Cuando pierde el corazón por la necesidad del pueblo. People become business. La gente se convierte en un negocio. Every time you see people, you see a check. Cada vez que usted ve a la persona, lo que ve es un cheque. When your heart is hardened. Cuando su corazón está endurecido. You don't care about the need of the people. No le importa la necesidad del pueblo. That is a sign of a hardened heart. Es una señal de un corazón endurecido. That's very dangerous. Es peligrosísimo. Very dangerous. Peligrosísimo. Por último, finally, solamente la gente madura se va a quedar al lado suyo. Only mature people will stay with you. Porque ellos pueden mirar las faltas y seguir con usted. Because they can see your faults and remain with todo you. Todo lo que usted hace forzado, el corazón no está. Everything that you do by force, your heart is not in it. ¿Me pueden entender? Can you understand? ¿Está demasiado frío para ustedes? Is it too cold for you? Sí, it's very cold. Yes, it's cold. Y no es que el corazón mío está... It's cold, that it's not that my heart is hardened. Can you fix it, you tell me, please? Hay que discernir entre una mente abierta. We must discern between an open mind. Y un corazón cerrado. And a closed heart. There's people that do business. Hay personas que hacen negocio. And they involve their head, but not their heart. Y envuelven la cabeza, pero no el corazón. I have people that came into our ministry. Tengo personas que vinieron a mi ministerio. And they see me as business. Y me ven como un negocio. They're just interested in ministering and an offering. Solo están interesados en ministrar y recibir una ofrenda. They don't give the heart. No dan el corazón. Can I hear an amen? Me dice amén. Hasta que no abramos el corazón, no conocemos una persona. Until we don't open the heart, we don't know a person. Les hablé también en esta mañana. I also spoke this morning. Que esta sociedad nos ha entrenado a no sentir. That this society has trained us not to feel. La cultura. Culture. La sociedad es tu co. Society, la sociedad. Society. Nos ha enseñado a no sentir. Has taught us not to feel. Y nos ha dicho a nosotros. It's told us. Que Dios no se siente. That God shouldn't be felt. ¿Desde cuándo? Since when? Yes, we must feel the presence of God. Sí, debemos sentir la presencia de Dios. Can I hear an amen? ¿Me puede decir amén? Como through our emotion we in contact with ourselves. A través de nuestras emociones estamos en contacto con nosotros mismos. Podemos relacionarnos con las personas. Si usted no tiene emociones, you hard. Usted está duro. Estamos acá en la iglesia. Are we here, church? So, número 12.
Number 12. Aquí entro en la segunda parte. And here's the second part. Otra señal. Another sign. De un corazón endurecido. Of a hardened heart. No fluye la fe y la vida de Dios. Is that faith in the life of God does not flow. You will struggle. Usted va a luchar. To believe. Para creer. When your heart is hardened. Cuando su corazón está endurecido. You will struggle. Usted va a luchar. It will be too hard. Va a ser muy difícil. Because your heart is hardened. Por cuanto su corazón está endurecido. El corazón endurecido edifica mecanismos de defensa. The hardened heart builds up defense mechanisms. In other words, he always put walls. En otras palabras, siempre pone una pared. Walls. Pared. Walls. Pared. He doesn't want to give the heart. No quiere dar el corazón. Levantando paredes. Building up walls. The kingdom of God is established in relationships. El reino de Dios se establece con relaciones. You can't develop relationship raising walls. Usted no puede establecer relaciones si está edificando muros. But when your heart is hardened, cuando su corazón está endurecido, you're going to raise those walls. Usted va a levantar esos muros. Número 13. Number 13. Número 14. 14. El corazón endurecido. The hardened heart. No da más a Dios ni a la gente. Doesn't give more to God nor to people. Las heridas que han hecho con usted. The wounds that ya you no have. Quiere dar más. You don't want to give anymore. Lucha para dar un sacrificio. It struggles to give a sacrifice. Es más, busca una excusa para no hacerlo. In fact, it looks for an excuse not to do it. The hardened heart. El corazón endurecido. Struggle not to do a sacrifice. Lucha por no dar un sacrificio. Why? ¿Por qué? Use an excuse not to do it. Usa una excusa para no hacerlo. Número 15. Number 15. El corazón endurecido no va a servir a Dios. The hardened heart will not serve God. Number 16. Número 16. El corazón endurecido. The hardened heart. Se sirve a sí mismo. Is self-serving. El corazón endurecido. The hardened heart. Se sirve a sí mismo. Is self-serving. Number 17. Número 17. El corazón endurecido se convierte en egocéntrico. The hardened heart becomes egocentric. No importa a quién hiera en el proceso. Doesn't matter who you hurt in the process. Number 18. Número 18. Se convierte absorbido por sí mismo. It becomes self-absorbed. Está lleno de sí mismo. It is full of itself. Ocupado. It's busy. Luce que la luz, ¿cómo luce? What does it look que like? La gente piensa. What do the people think? Él le importa mucho la apariencia externa. He cares only about the external appearance. I want you to write this down. Escriba esto. Everything that is self. Todo lo que es el yo. The Holy Spirit is not in it. El Espíritu Santo no está ahí. Everything that is self. Todo lo que es el ego. The Holy Spirit is not in it. El Espíritu Santo no está ahí. Y el corazón endurecido. The hardened heart. No va a adorar. Just the pianist. Will not worship. No va a adorar. Will not worship. I told you this morning. Esta mañana les dije. ¿Cómo ve una persona que tiene su corazón endurecido? How do you see a person with a hardened heart? Mírenlo en su lenguaje corporal. Look at them in their body language. No adoran. They don't worship. No alaban. They don't praise. Ellos piensan que eso no les toca a ellos. They think it's not their part. Porque no sienten la presencia de Dios. Because they don't feel the presence no of God. No sienten a Dios. They don't feel God. They don't discern anything. No disciernen nada. They don't perceive anything. No perciben nada. Su corazón está endurecido. Their heart is hardened. ¿Puedo escuchar un amén? Can I hear an amen? Y por último, un corazón endurecido. Finally, a hardened heart. Siempre tiene una excusa para no hacer nada. Always has an excuse not to do anything. I don't serve a church. No sirvo a la iglesia. Because they hurt me. Porque ahí me hirieron. I don't give any offering. No doy ofrenda. All the pastors are thieves. Porque todos los pastores son ladrones. I don't love my wife. No amo a mi esposa. I was abused when I was a little child. Porque me abusaron cuando niño. I'm not a loving person. No soy una persona amorosa. Because they abuse me. Porque me abusaron. They use many excuses. Usan muchas excusas. Dije, usan muchas excusas. I said they use many excuses. Para no hacer nada en la vida. Not to do anything Dios in life. Dios te trajo a esta escuela. God brought you to the para school. Para sacar layers after layers after layers. Para sacar capas y capas y capas. Layers after layers after after layers capas y capas of hurts de dolores layers after layers of offenses capas y capas de ofensas and we need to be restored y tenemos que ser restaurados. Now let me give you the consequences of a hardened heart. Ahora déjeme darle las consecuencias de un corazón endurecido. Hay tres grandes consecuencias. There are three major consequences. Proverbios 28:14. Proverbs 28:14. I want it in both languages, please.
Proverbios 28:14. Proverbs 28:14. ¿Qué sucede si seguimos con el mismo corazón? What happens if we continue with that heart? Con todas estas señales que acabo de decirle. With all of the signs I just spoke. Y seguimos con el corazón endurecido. Yet we continue with a hardened heart. There is no change. Y no hay cambio. No hay cambios. There's no change. Seguimos con los mismos mecanismos de defensa. We keep the same defense mechanisms. Seguimos sin emociones. We stay without emotion. Nada nos toca. Nothing touches no us. No nos quebrantamos en la presencia de Dios. We're never broken in the presence hay of God. Consecuencias. There are consequences. No se puede vivir así. You can't live like we that. We must change. Tenemos que cambiar. Por eso Dios te trajo a esta escuela. That's why God brought you to porque the Dios school. Quiere cambiarte. Because he wants to change, wants you. To change you. Dije que Dios te quiere cambiar. If we open, si abrimos. If we are open, si estamos abiertos. No eres tan grande para no cambiar. You're not so great that nadie you won't es tan change. Grande para no cambiar. Nobody is so great to say I don't need to change. La primera. The first caerá one. En el mal. El hombre será saciado del bien del fruto de su boca. Dije 28:14. Proverbio 28:14. Proverbs 28:14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. No, no, no say amen primero hasta que termine. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Put it in English, please. Happy is the man, John, read it. Happy is the man who is always reverent, but the one who hardens his heart will fall into calamity. ¿Ustedes lo vieron? Did you see it? ¿Ustedes vieron las consecuencias? Did you see the consequences? Dije, ¿ustedes vieron las consecuencias? I asked, did you see the consequence? Dice que va a caer en el mal. It says you will fall into calamity. Número 2, Proverbios 29:1. Number 2, Proverbs 29:1. Será quebrantado y no habrá cura para esa persona. 29:1. 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Y no habrá para él medicina. Yo quiero que por un momento usted trague. I'd like you to swallow this. No puede seguir con el corazón endurecido. You can't remain with a hardened heart. Recuerde lo que hablé en esta mañana. Remember what I spoke alguien this dice, morning. Yo no tengo corazón endurecido. Somebody might say I don't have a hardened heart. Yo le dije que los pecados que más ofenden a Dios son los que no conocemos. I told you that the sins that most offend God are those we don't know about. Muchas veces ni sabíamos que lo teníamos. Many times we didn't even know we had it. Hasta que Dios expone la palabra. Until God exposes hasta it through que la revelación word. Viene. Until revelation nos comes. Muestra Dios el corazón. Does God show us the heart? John, can you read? He who is often rebuked and hardens his neck will suddenly be destroyed, and that without remedy. No hay remedio. There is no remedy. Ese individuo va al abismo. That person is going y down. Y la tercera consecuencia. The third consequence. La presencia y el poder de Dios se levanta de su vida. The presence and the power of God lifts off of their lives. La presencia y el poder de Dios se levantan de nuestra vida. The presence and the power of God lifts off of our lives. Una persona con el corazón herido. A person with a wounded una heart. Una persona con el corazón endurecido. A person with a hardened heart. Es una persona que la presencia de Dios no puede reposar en ella. Is a person upon which the presence of God cannot remain. That's why the person doesn't feel the presence. Por eso no siente la presencia. Doesn't perceive the presence. No percibe la presencia. No reposa en ella. It doesn't remain so, in them. So there are consequences. No podemos seguir endurecidos. We can't remain hardened. There are consequences. Hay consecuencias. There are consequences. Y en este día, today, yo le digo a, y le hablo a tu corazón. I speak to your heart. I'm not speaking to your head. No le hablo a su cabeza. I'm speaking to your heart. Le hablo a su corazón. Ese corazón tiene que abrirse. That heart must open. Dije, ese corazón tiene que abrirse. I said that heart must open. Ese corazón tiene que quebrantarse. That heart must be broken. Ese corazón tiene que cambiar. That heart must change. Hay algo que está deteniendo la bendición de Dios sobre tu vida. There is something stopping the blessing of God upon your life. The moment the heart is break. El momento que ese corazón se quebranta. There is a difference between a wounded heart and a broken heart. Hay una diferencia entre un corazón herido y un corazón quebrantado. Un corazón herido. A wounded heart is a heart that is infected. Es un corazón infectado. Cuando pastor ministras de una herida. Pastor
pastor when you minister from a hurt. You minister from a place. Estás ministrando de un lugar. When you're wounded. Cuando estás herido. You minister from a place. Estás ministrando desde and un lugar. And you minister pain y to the people. Dolor al pueblo. A wounded heart. Un corazón herido. Un corazón herido no puede sanar a otro herido. A wounded heart cannot heal a wounded person. That's why. Por eso. It's a difference between a broken heart. Hay una diferencia entre un corazón quebrantado and wounded. Y uno herido. When you're wounded, cuando usted está herido, you speak from it. Usted habla desde you minister ahí. From it. Ministra de ahí. Se te sale en el púlpito. It gets seen in the pulpit. Donde las conversaciones. In conversations. Está ministrando dolor. You're ministering pain. El corazón está infectado. The heart is infected. Es tiempo que te arrepientas. It's time for you to repent. Es tiempo que seas sanado. It's time to be healed. Es tiempo que seas sanado. It's time to be healed. Dije, es tiempo que seas sanado. I said it's time for you to be healed. If you minister from the pain. Si ministra del dolor. Pastors, write this down. Pastores, escriban. Do not put anybody to minister if he's wounded. No ponga a nadie a ministrar si está herido. When the person is wounded. Cuando la persona está herida. Va a herir a otra persona. They will wound someone else. Las iglesias else. Están llenas. Churches are filled. De pastores heridos. Of pastors that are wounded. Que están ministrando dolor. They're ministering pain. Están ministrando herida. They're ministering pain. No pongas a gente. Don't put people. Que está herida. That are wounded. Sánala. Heal them. Libérala. Deliver them. Y después van a servir. Then have them serve. Van a herir tu gente. They will wound van a herir people. El pueblo. They will wound the Dios people. Vino a sanar. God came to heal. Al herido. The broken al quebrantado. The one that is broken. Ustedes están acá. Are you here? Levanta tu mano al cielo. Lift up your hand to diga the heaven. Corazón quebrantado. And say the broken dígalo, heart. Dígalo por favor. Say it. Diga, say, corazón quebrantado. Broken heart. What is a broken heart? ¿Qué es un corazón quebrantado? It's different. ¿Cuál es la diferencia? Dile que está al lado. Tell your ¿cuál neighbor, es la diferencia? What's the difference? ¿Cuál es el corazón quebrantado? What is the broken heart? Broken heart. Un corazón quebrantado. That's not my topic tonight. Ese no es el tópico de esta noche. Pero le puedo hablar mucho del corazón quebrantado. But I can speak much on the broken heart. A broken heart. Un corazón broken quebrantado. Is someone that is surrendered to God. Es alguien que se ha rendido a Dios. Is the someone that is yielded to God. Alguien que ha cedido a Dios. Is not someone that is hurt. No es alguien que está con dolor. ¿Cómo ser liberados? How can you be delivered? Te hablé de lo que es el corazón. I told you what the heart te hablé is. Por qué esta es una temporada que Dios está lidiando con el corazón. I told you why this is a season God is dealing with te hablé the heart. Las condiciones del corazón. I spoke on the conditions te hablé of the de heart. Las señales que hay un corazón herido. I spoke on the signs un corazón of a endurecido heart, of a hardened heart. Y te hablé de las consecuencias. And I spoke to you on the consequences. Ahora yo te voy a enseñar. So now I'm going to teach el cómo you ser liberado. How to be free. El cómo ser sanado. How to be healed. No te puedo. You're gonna notice something. Usted se va a dar cuenta. Someone that is a custodian of the truth of God. Que alguien que es un custodio de la verdad de Dios. Has keys. Tiene llaves. And one of the keys is know how to. Una de las llaves es el cómo. Cuando es un custodio de las de los de las verdades del reino. When you're a custodian of one of the truths of the kingdom. It has keys. Tienes llaves. Somebody you will notice somebody. Usted se va a dar cuenta de alguien. That speak revelation. Que habla revelación. If it's what he's speaking is revelation. Si lo que habla si es revelación. They have a key in how to. Ellos tienen una llave acerca de cómo. Escúcheme esto. Listen to this. Cuando una verdad se hace revelación para usted. When a truth becomes revelation to you. Una cosa es hablar del corazón adorador. It's one thing to speak about the worshiping heart. Y otra cosa es que usted lo sea. It's another thing for you to be that. Una cosa es hablar de diezmo y ofrenda. It's one thing to speak on tithe and offering. Y otra cosa es que usted lo sea. And another thing is for you to una be that. No me entendieron. You didn't understand. Una cosa es hablar de la presencia. It's one thing to speak on the presence. Y otra cosa es vivir en la presencia. It's another to live in the presence. Una cosa es hablar de los milagros. It's one thing to speak on miracles. Y otra cosa es ver los milagros, señales. And it's another to see the miracle signs and wonders. So when let me decirlo de esta manera. Let me put it this way. Si algo una verdad no es revelación para usted. If a truth is not a revelation to you. You don't own it. Usted no es su dueño.
When a revelation is true to you, cuando una revelación es verdad y es revelada a usted, and it's revealed to you, a usted se le reveló que debe de dar. It's revealed to you that you must give. Usted tiene revelación de adorar. You have revelation on worship. En el área que usted tenga revelación. In the area you have revelation. En esa área usted es, you got shares of the stock of heaven. Usted tiene ahí acciones de la bolsa de valores del cielo. ¿No me entendieron? You didn't understand. In other words, when you got revelation, cuando usted tiene revelación, you own a truth. Usted es dueño de una verdad. What do you mean? ¿Qué me quiere decir? Pablo dijo esto. Paul said, my gospel. Mi evangelio. You say what? Dice cómo? No era otro evangelio. It wasn't another gospel. Es el mismo de Cristo. It's the same gospel es of Christ. Es el evangelio del reino. It's the gospel pero of the él kingdom. Decía mi evangelio. But he called it my gospel. Why? ¿Por qué? Porque eso era revelación para él. Because it was revelation to him. Para muchos de ustedes. To many of you. Los milagros. Miracles. Tienen que ser una revelación. Must be a revelation. El dar tiene que ser una revelación. Giving must be a revelation. Entonces si algo no es una revelación. So if something is not a revelation. Usted no es dueño. You are not its owner. Usted solo es dueño. You're only an de owner aquello que es revelación para usted. Of that which is revelation to un aplauso, you. Por favor. Give him a hand clap. Esa es una avenida para dárselo allá. That's an avenue to give it to. Un apóstol. An apostle. Si es un apóstol genuino. If it's a genuine apostle. He will have a bunch of keys. Va a tener muchas llaves. If it's a genuine apostle. Si es un apóstol genuino. You will have a bunch of keys. Va a tener muchas llaves. The how to. Del cómo. Given by God. Dadas por Dios. Puedo escuchar un amén. Can I hear amen? Cómo ser liberado. How to be delivered. Cómo ser sanado. How to be healed. Número uno. Number one. Anótelo. Write this down. You must repent with all your heart. Usted debe arrepentirse de todo corazón. La palabra arrepentimiento ya no es común aquí en la iglesia. The word repentance is not common ya anymore. Ya no la mencionamos. We don't mention it. We became seeker friendly. Nos hicimos aquellos que complacen a todos. We don't repent of anything. Si no nos arrepentimos de nada. El área donde usted no se arrepiente es el área donde el corazón se endurece. The area which you do not repent is the area where your heart is listen hardened. To me. Escuche. Cuando usted no se arrepiente, when you don't repent, se establece el ciclo de pecado. The cycle of sin is established. When you don't repent in any area, cuando usted no se arrepiente you en un área, the cycle of sin. Usted establece el ciclo de pecado. Por eso David corría a arrepentirse. That's why David ran to repent. Usted no puede creer por aquello que no puede arrepentirse. You can't believe for something in which you can't repent. Usted está endurecido en alguna área. You're hardened in some area. Chequee si es que no se ha arrepentido. Check yourself if you haven't repented. Y le voy a decir una cosa. And let me tell míreme, you. Míreme por favor. Look at me please. Many people don't repent because they enjoy sin. Muchas personas no se arrepienten porque disfrutan el pecado. Voy a seguir. I'm going to continue. Number two. Número dos. I'm Brian, can you do it again? Second. Segundo. El primer paso. The first step. Para sanar el corazón. To heal the heart. Para liberar el corazón to endurecido. The hardened heart. El primer paso. The first step. Es el arrepentimiento. Is repentance. Número dos. Number two. La circuncisión del corazón. The circumcision of the heart. Deuteronomio 10:16. Deuteronomy 10:16. The camera needs to see that. Deuteronomio 10:16. Deuteronomy 10:16. Y Romanos 2:28-29. And Romans 2:28-29. Levante todos su mano. Everybody raise your hand. Y diga la circuncisión del corazón. And say circumcision of the heart. I can't hear you. No le escucho. Circumcision of the heart. Come on, say it. Dígalo. Dígale en español la circuncisión del corazón. No los oigo. I can't hear you. 1 2 3. 1 2 3. Okay, anote por favor. Write this down. La circuncisión del Antiguo Testamento era cortar o remover la carne. The circumcision of the Old Testament was to cut and remove skin. La circuncisión del Nuevo Testamento the circumcision of the New es Testament la circuncisión del corazón. Is the circumcision of the heart. Es la circuncisión del espíritu. The circumcision of the spirit. Nótese. Look at this. Look. Mire. Los dos órganos both organs físicos physical no se ven visibles al ojo are not visible to the eye el corazón the heart y la circuncisión cuando el hombre era circuncidado and when the man was circumcised están escondidos a los humanos they are hidden to the solo eye solo Dios puede entrar al corazón only God can enter the heart dije solo Dios puede entrar al corazón I said only God can enter solo the heart solo Dios puede entrar a tu corazón only God can enter your heart cuando la carne del corazón
Cuando la carne del corazón endurecido no se corta, when the flesh of the hardened heart is not cut off, vuelve otra vez a crecer. It will grow back. Vuelve a crecer. It will grow. Y escuche esto. And listen. Lo que acabamos de hacer aquí, what we just did here, es cubrimos esto antes de esto. Before, usted vio que estaba un envase muy bonito. You saw there was a beautiful thermos. Y agarramos este tape. And we took tape. Y esto es lo que sucede cuando nuestro corazón, después que recibimos a Jesús, after we received Jesus, nuestro corazón se hizo nuevo. Our heart was new. Nacimos de nuevo. We were born again. No fue un parche. It wasn't just a little pero a medida piece. Crecemos en Dios, but as we grow in God, vienen ciertas cosas. Many things come. Que hablé en esta mañana. I spoke to you on it this pero no, morning. Everybody, please. Vamos a poner todas estas cosas. We're going to put these things on it. You help me over here, son. Okay, but vienen todas estas cosas. All of these things come. Y esto es lo que endurece el corazón. And this hardens the heart. Cuando desobedecemos la voz de Dios. When we disobey the voice of God. Cuando las heridas. The hurts. Las ofensas. The offenses. El pecado. Sin. Hurry up, please. Todas estas cosas se van pegando a nosotros. All of these things stick to us. Y esto hace que el corazón no sienta. And it causes the heart not to feel. Que el corazón no vea. The heart not to see. El corazón no perciba. The heart not to perceive. Y ahora cuando ve el corazón está endurecido. And when you see the heart is hardened. Mire todo esto alrededor. Look at all of this around it. Ahora Dios tiene que hacer algo. So now God must do something. Porque si no te ve las consecuencias. Otherwise you'll see what the consequences. Mire dónde vamos a terminar. Look at where we'll end up. Quebrantados. Broken. No habrá cura. There'll be no solution. Por eso tenemos que sanar ese corazón. That's why we must heal no importa the heart. Usted sea. Doesn't matter who no importa you si are. Es apóstol. Doesn't matter if no you're importa an si apostle. Es pastor. Doesn't matter if you're no importa a pastor. Si es hombre de negocio. Doesn't matter if you're a businessman. No importa quién usted sea. Doesn't matter who you are. We must heal the heart. Tenemos que sanar el corazón. Todos somos heridos. We are all hurt. Todos hemos sido ofendidos. We've all been offended. Todos hemos sido de alguna forma heridos. In some way or other, we've all been wounded. Y todo eso all of it está pasando allá. Is happening there. Miren lo que dice Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Put it in English, please. Therefore, John, circumcise the foreskin of your heart and be stiff-lipped no longer. So, esto es lo que Dios tiene que hacer. This is what God quiero must que do. Vea la pantalla. I want you to look at the screen. Esto es lo que Dios tiene que hacer. This is what God must do. Before you start, Dios tiene que agarrar un cuchillo. God must take a knife. Empezar a cortar layers and upon layers and upon layers. And cut capa y capa y capa. Deliverance is continuous. La liberación es continua. Healing is continuous. La sanidad es continua. I'm going to say it again. Se lo repito. Deliverance is continuous. La liberación es continua. La liberación es continua. Deliverance is continuous. La sanidad es continua. Healing is continuous. Es continuo. Estamos siendo transformados. We're being transformed. Dije, estamos siendo transformados. I said we're being transformed. From glory. De gloria. To glory. En gloria. We are being changed. Estamos siendo cambiados. We are being changed. Estamos siendo cambiados. From glory. De gloria. To glory. En gloria. Hoy Dios te sanó algo. God healed you today. Mañana Dios te sana a otra. Tomorrow he'll heal something a Dios else. Te libera hoy. God delivers you mañana today. Mañana te libera. Tomorrow he'll alguien deliver tiene you. Que decir amén. Somebody gotta say amen. Dios está en el negocio. God is in the business. God is in the business. Dios está en el negocio. Of changing your heart. De cambiar tu corazón. Dios está en el negocio. God is in the business. De cambiar tu corazón. Of changing your heart. Listen to me. Escúcheme. When you stop being transformed. Cuando usted deja de ser transformado. You will conform to religion. Usted se va a conformar a la religión. That's why you see this kind of people. Por eso usted ve este tipo de persona. Usted ve este tipo de persona. You see this kind of people? There is no movement. No hay movimiento. There is appearance of power. Hay una apariencia de poder. Hay una apariencia de poder. There is an appearance of hay power. Hay una apariencia mecánica. There is a mechanical listen, appearance. Escuche. Even they move in their gifts. Aún se mueven en sus dones. Yo puedo ministrar de mi don. I can minister from my gift. Sin tener la presencia de Dios. Without having the presence porque of God. Porque los dones son irrevocables. Because the gifts are without repentance. No te equivoques. Do not be mistaken. El hecho de que tengas un don. The fact that you have a gift. Piensa que tienes la presencia. You think you have the presence. Listen to me. Escuche. I have seen people prophesying. He visto personas profetizar. And they're dead. Y están muertos.
But they operate in the gifts of a prophecy. Pero operan en el don de profecía. Dead. Están muertos. Why? ¿Por qué? They minister from this. Ministran desde aquí. In their gifting. En sus dones. En el mecanismo. In the mechanism. En lo ritual. In ritual. En lo mismo. In the same. There is no movement. No hay movimiento. There is no change. No hay cambio. Dije, there is no change. Dije que no hay cambio. Cuando estás en la presencia. When you're in the presence. Dije cuando estás en la presencia. I said when you're in the presence. When you are in the glory. Cuando estás en la when gloria. When you live in the presence. Vives en la presencia, you're being changed. Está siendo cambiado. You're being está siendo liberado. Está siendo hecho libre. La escuela pasada, la school, Dios te sanó. God healed you. Hoy hay otra capa. Now there's another que layer Dios va a cortar that God will cut y te va a sanar. And heal you. And you conform y te conformas to glory, a la gloria from glory. De gloria. Vamos, alguien tiene que decirme amén acá en esa noche. Somebody's got to say amen. So Dios tiene que hacer esto. So God has to do this. Dios tiene que hacer esto. God needs to do this. Tome asiento. Be seated. Dios tiene que empezar a cortar. God must cut. How long is it going to take? ¿Cuánto va a tomar? I don't know. No sé. That's depend of you. Depende de usted. How much of heaven do you want? ¿Cuánto del cielo quiere? Somebody asked me one day. Alguien me preguntó un día. A los lugares donde yo he ido. The places where I've been. La atmósfera del lugar cambia. The atmosphere of the place changes. I enter in a place. Entro un lugar. I'm in television. Soy en la televisión. I've been in a place. Estoy en un lugar. And the atmosphere changes. Y cambia la atmósfera. Inmediatamente. It is about me. No se trata de mí. It's not about me. No se trata de mí. It's what I carry. Es lo que yo porto. Why? ¿Por qué? Una vez un hombre me dijo. Once a man said to me, Pastor, I want to be used by God. Pastor, quiero ser usado por Dios. Said, How much of heaven do you want? Le dije, ¿cuánto del cielo quieres? That's much of you that you need to die to. Así de usted, usted tiene que morir. Así como quiere del cielo. As much of heaven as así you want. Así tienes que morir a ti mismo. As much of that you must die to self. So Dios comienza a cortar. So God begins cutting. Empieza a arrancar. Cutting off. A sacar todo esto. Taking all of this out. Escúchame esto, por favor. Listen. Antes la circuncisión del corazón. Before circumcision of the heart. Y Dios empieza a cortarte. God starts to cut. And what is he using to cut? ¿Qué está usando para cortar? Listen to me. Escuche. His presence. Su presencia. His presence. Su presencia. Su presencia. His presence. Ese es el problema. That's the problem. La gloria más pesada. The heaviest glory. Que yo he sentido en mi reunión. I have felt in my meetings. No es cuando Dios resucitó un muerto. It's not when God raised the dead. Es cuando Dios cambió un corazón. It's when God changed the heart. Esa es la unción más fuerte. That's the strongest anointing. Esa es la gloria más fuerte. That's the strongest glory. Porque ahí donde el ser humano no puede entrar. Because that's where a human being can't enter. Ahí donde la gente no puede entrar. That's where people can't enter. So, and it's his presence. Es en su presencia. A supernatural encounter with his presence. Un encuentro sobrenatural con su presencia. Ahí Dios agarra el cuchillo. That's where God takes the knife. Y empieza a cortarte ese rencor. And starts to cut ese resentimiento. That resentment. Ese dolor de niño. The pain from childhood. Ese dolor de niña. The pain ese when you were a child. Del padre. The abuse from the father. Esas traiciones, those esas ofensas, betrayals, those Dios offenses, comienza a cortar. God starts to cut. I said God, Dios empieza a cortar. Dije que Dios, dije Dios empieza a cortar. I said God starts to cut. Sube. Come on. So this is what happened. Esto es lo que pasa. And this is what is going to happen. Y esto es lo que va a pasar. Dios empieza a cortar. God starts to cut. Y empieza a arrancar. And dame todo lo que te llevaste, pull off. Y vamos a sacar esto. And let's bring this. Mire esto. Look at this. Esta es la basura que teníamos. This is the junk we had. Heridas, pecado. Wounds, sin. Mire cómo queda ahora. Look at how it is now. Ahora mire lo que va a suceder. Now look at what's going to happen. Esto es lo que yo he vivido. This is what I have lived. Cuando Dios hace algo en tu corazón. When God does something in your heart. Increases the sensitivity for his presence. Aumenta la sensitividad a su presencia. Write it down. Escriba. Porque esto te va a suceder. This is going to happen to you. A partir de esta noche. Beginning tonight. Si Dios circuncide el corazón. If God circumcises the heart. Vas a sentir una mayor sensitividad a la presencia. Change the thing that you touch. You'll be more sensitive to the presence. Number two. Número dos. Cuando Dios cortó esa basura. When God cut that junk off.
there's a greater capacity to receive from God. Hay una capacidad mayor para recibir de Dios. You know why? ¿Se sabe por qué? You don't receive anything else anymore. No recibe, anything more from God. No recibe más de Dios. Cuando el corazón está endurecido. When the heart is hardened. No hay lugar para más de Dios. There's no room to receive more of God. No me entendieron. You didn't understand. You know what I'm saying? ¿Sabe lo que estoy diciendo? This is what happened, Apostle Daniel. Esto es lo que pasó, Apóstol Daniel. When people is hardened. Cuando la gente es endurecida. When the heart is wounded. Y el corazón está herido. When your heart is wounded, cuando su corazón está herido, the anointing is leaking. La unción está goteando. Lo que te imparte tu pastor, what your pastor imparts on you, cuando sales por la puerta, when you get out the door, se te fue, is gone, y volviste a la depresión, and you went back into depression. Cuando Dios te corta el corazón, when God cuts the heart, en un encuentro sobrenatural, in a supernatural encounter. Increases the capacity to receive more of God. Aumenta la capacidad de recibir más de Dios. Ya estás abierto más. Now you're more open. There's a great channel. Hay un gran canal of His presence. De su presencia. Number three. Número tres. You will carry a greater anointing. Usted va a portar una unción mayor. Number four. Número cuatro. Cuando el corazón esté circuncidado. When the heart is circumcised. Listen. Escuche. Vuelves a ganar inocencia. You regain your innocence. Tú crees cualquier cosa. You believe anything. Eres como un niñito. You are like a child. Quiero que me haga un edificio de 10 millones. I want you to build a building of 10 million. Y tú no dices cómo. You don't say how. Amén, Señor. You say amen, Lord. Es el niñito que está creyendo. It's the child that's believing. La inocencia regresa. Innocence comes back. No estás viendo sospechosamente al que te está llegando. You're not looking at the person coming with suspicion. Cuando la inocencia está rota. When innocence is broken. You see everybody with suspicion. Usted mira a todos con sospecha. Write it down. Escriba. This is powerful. Esto es poderoso. Still is not the sound. When circumcision is done into your heart. Cuando se hace la circuncisión en su corazón. You will be able to sustain the flow of the power of God. Usted podrá sostener el flujo del poder de Dios. Una persona que está con el corazón endurecido. A person with a hardened heart. Esto es lo que va a pasar. This is what will happen. Ven el poder de Dios por chorritos. They see the power of God in spurts. And they don't see it anymore. Y no lo ven más. No pueden sostener un fluir continuo. They can't sustain a continuous flow. Why is not happening in your church? ¿Por qué no está pasando en su iglesia? The heart is hardened. El corazón está endurecido. Porque el corazón endurecido. Because the hardened heart. No puede sostener el amor en un matrimonio. Cannot sustain the love of a marriage. No puede sostener el amor en la iglesia. Cannot sustain love in a church. Porque está herido. Because it is hurt. Listen. Escuche. Cuando el corazón es circuncidado, when the heart is circumcised, se rinde a Dios. It surrenders to God. Rápidamente. Quickly. When your heart is circumcised. Cuando su corazón está circuncidado. La presencia de Dios cae. The presence of God falls. No tomas esta posición. And you don't stand like this. Pero yo he sentido una presencia mayor que esa. But oh, I felt a bigger presence than that. Cuando estás circuncidado. When you are circumcised. Te corre a Dios. La presencia de Dios viene. The presence of God comes. And you respond to the presence. Y usted responde a esa presencia. You don't hesitate. Usted no está titubeando. A hardened heart hesitate to respond to the presence. Un corazón endurecido titubea a responder a la presencia. A broken heart. Un corazón quebrantado. A yielding heart. Un corazón que está cedido. Respond to the presence. Responde a la presencia rápidamente. Más a muchos de ustedes. In fact, many of you. Desde que yo he estado predicando. Since I've been preaching. Ya la presencia de Dios ha estado sobre ti. The presence of God has been upon you. Y no te ha respondido a ella. Yet you have not responded to it. God don't want to be tolerated. Dios no quiere ser tolerado. He wants to be celebrated. Quiere ser celebrado. Cuando el corazón está circuncidado. When the heart is circumcised. You respond to the presence. Usted responde a la presencia rápidamente. What do you want? Dios, ¿qué quieres? What do you want? ¿Qué quieres? I'm here. Estoy aquí. Cut my flesh. Toma.
toma mi carne. Corta mi carne. Cut my flesh. Aquí estoy, Señor. Here am I, Lord. I am here, God. Aquí estoy, quickly Señor. Respond to the presence. Responde rápidamente a la presencia. Rápidamente. I said quickly. Rápidamente. Well, you know why you don't respond? ¿Sabe por qué no respondes? El corazón está endurecido. The heart is hardened. Hesitates. Está titubeando. Lo hago. Should I do no it? Lo hago. Or not do ¿Qué it? ¿Qué va a decir el hermano? What is the brother going to say? Soy semejante apóstol. I'm such an apostle. Soy semejante hombre de Dios. I'm such a man of God. ¿Qué mi esposa va a decir? What is my wife going to say? I can't. No puedo. I can't. No puedo. Cuando estás circuncidado. When you're circumcised. You got Jesus. Usted dice Jesús. No importa lo que diga la gente. I don't care what people say. I quickly respond to your presence. Rápidamente respondo a tu How presencia. How do you respond? ¿Cómo respondes? Worship. Adorando. Worship. Adorando. Worship. Adorando. Worship. Adorando. Worship. Adorando. Adoración, dije. Worship, I said. Adoración, dije. Worship, I said. No me están respondiendo lo que les You're not responding to what I'm saying. No me ve a mí. Don't look at me. Respond. Responda. Si usted ya siente la presencia de Dios, if you feel the presence levante of God, su mano al lift cielo up your hand to the heaven y comience a adorar. And start to worship. Comience a alabar. Start to praise. Let's go in Jesus' name. Vamos en el Thank nombre you, de Jesus. Jesús. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. 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 Gracias, Jesús. ¿Dónde están los corazones quebrantados? Where are those broken hearts? Ah, hallelujah. God is after your heart. Dios está buscando tu corazón. To release money. Para desatar God dinero. Is after your heart. Dios está buscando tu For corazón. For you to have a greater capacity. Para que tengas mayor capacidad. God is after your heart. Dios está buscando tu corazón. To release greater anointing. Para desatar mayor To release greater blessings. Para desatar bendiciones mayores. Dios está detrás de tu corazón. God Presence. A la presencia. Come on. Vamos. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. God, Dios te trajo. God brought you. God is after your heart. Dios está buscando He's tu corazón. After your heart. Está buscando tu corazón. No empieces a titubear. Don't start hesitating. Responde. Respond. Responde. Respond. Responde. Respond. Lift up your hands. Listen to me. Escúcheme. Quiero que me vea. Look at me. Quiero que aprenda. I want you to learn. A discernir su presencia. To discern his presence. Todo ojo. Every eye. Míreme. Look at me. I feel upon my head. Siento sobre mi cabeza. I feel a cloud. Siento una nube. Physically, I feel it in my back. Físicamente la siento en mi espalda. Right now. Ahora mismo. I can feel it. Lo siento.
And this is what I hear. Esto es lo que escucho. I can hear it. Lo escucho. I want you to look at me. Quiero que me mire. The Lord spoke to me as I went home. Mientras iba a casa, el Señor me habló. Me dijo esto. He said, quiero ministrar el bautismo de mi gloria. I want to minister the baptism of my glory. Listen to me. Escuche. He said, I want to minister the baptism of my glory. Dijo, quiero ministrar el bautismo de mi gloria. But this is what is going to happen. Por eso es lo que va a pasar. These are the signs of the baptism of the glory. Estas son las señales del bautismo en la gloria. Ahí donde usted va a tener ese encuentro. That's where you're going to have that encounter. Ahí donde Dios va a cortar. That's where God is going to cut. Supernatural encounter with God in you. Un encuentro sobrenatural entre usted y Dios. Number one. Número uno. You are totally yielded to God. Usted se rinde totalmente levanta a Dios. Levanta tus manos. Lift up your hands. Toda persona cierra sus ojos. Everyone close your eyes. Totally yielded. Totalmente rendido. Look at me. Míreme. You know what yielded means? ¿Sabe lo que quiere decir rendirse? Yield. Rendir. Means give up your rights. Quiere decir entregar sus derechos. Number two. Número dos. You are totally surrendered. Usted se rinde por completo. You don't want to resist God anymore. Usted ya no quiere resistir a Dios. How many things God has spoken to you? ¿Cuántas cosas le ha hablado Dios? And you've been resisting God. Y usted ha estado resistiéndole. You don't want to resist God anymore. Usted no quiere resistir más a Dios. You totally surrender. Rendirse por completo. Totally. Completamente. Number three. Número tres. You are in a total obedience. Usted quiere obediencia total. Total obedience. Obediencia total. Look at me. Míreme. You are consumed. Usted es consumido. With his presence. Con su presencia. Listen. Escuche. Me. Look at me. You become, he becomes your total reality. Él se convierte la totalidad de su realidad. Usted es consumido con su presencia. You are consumed with his presence. Y él viene a ser su realidad total. And he becomes the totality of his presence. Cuando su presencia viene a ser real en usted. When his presence becomes real in you. Es cuando usted se convierte en un portador de ella. That's when you become a carrier of it. Dios no un corazón endurecido no puede cargar su presencia. A hardened heart cannot carry his presence. Es más, es opuesta a Dios. In fact, it opposes God. So en este momento. So at this moment. Quiero me limpian esos vacíos. If you open the aisles. Todo ojo se cierra. Every eye closed. Toda mano se levanta. Every arm lifted up. I want to take you into that supernatural encounter. Lo quiero llevar a ese encuentro sobrenatural. With his presence. Con su presencia. You and him. Usted y él. You and him. Usted y él. He cutting things out of your heart. Él cortando cosas de su corazón. Maybe it's your childhood. Quizás de su niñez. Maybe the abuse in marriage. Quizás el abuso en el matrimonio. Maybe sin. Quizás el pecado. Maybe offenses. Quizás la ofensa. I was saying this morning. Esta mañana yo decía. There are people that they haven't cried for a while. Que hay personas que hace tiempo que no lloran. They've never been broken in the presence of God. Nunca se han quebrantado en la presencia de Dios. En esta noche. Tonight. Todo ojo se cierra. Every eye closed. Toda mano se levanta. Every arm lifted up. As we worship. Mientras adoramos. His presence is coming upon you. Su presencia viene sobre usted. A supernatural encounter. Un encuentro sobrenatural. With his presence. Con su presencia. Come upon you. Viene sobre usted. Sharabaka terebeshe. Every eye closed. Todo ojo se cierra. Toda mano se levanta. Every arm lifted up.
walls. Pick up the voices. Every eye closed, please. Todo ojo se cierra, por favor. He must become. Debemos convertirnos. He must become. Él debe convertirse. Your total reality. En su realidad total. Siéntelo. Feel him. Siente su presencia. Feel his presence. Tell him I love you, Jesus. Dígale, te amo, Jesús. I love you, Jesus. Te amo, Jesús. Repitan todos. Everyone say after me. Padre celestial. Yes. Heavenly Father. Me arrepiento. I repent. De todo pecado. Of all my sins. Con todo mi corazón. With all my heart. Mis pecados. My sins, aún mis pecados ocultos, even hidden sins, perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Perdóname. Forgive me. Perdóname. Forgive me, Señor. Lord, me rindo a ti. I surrender to you. Me rindo a ti. I surrender to you. Circuncida mi corazón. Circumcise my heart. Circuncida mi corazón. Circumcise my heart. Con tu presencia. With your presence. Un encuentro sobrenatural. A supernatural encounter. Con tu presencia. With your presence. Quiero hoy. I want today. Ahora. Now. Something is happening. Algo está pasando. Responde. Respond. Dije, responde. I said respond. Responde. Respond. Responde. Respond. Gente que está sintiendo un dolor en el pecho. Some people are feeling a pain in their chest. Siente como que una mano le está entrando. You feel a hand entering. Dios está sanando tu corazón. God is healing your heart. Thank you, Jesus. Something is happening. Algo está pasando. Algo está pasando. Something is happening. Thank you.
puede escuchar el clamor del pueblo. You hear the cry of the people. Aleluya. 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 Levante ese clamor al cielo. Lift up your cry to heaven. Aleluya. You're still hardened. Todavía estás endurecido. Still hardened. Todavía endurecido. You break before God. Estás quebrantado ante Dios. You surrender. Te rindes. Surrender. Ríndete. Surrender. Ríndete. Surrender. Ríndete. Surrender. Ríndete. Yield to Him. Cede a Él. Yield to His presence. Cede a su presencia. Respond to His presence. Responde a su presencia. God is healing people. Dios está sanando personas. Every eye closed, todo se cierra, por favor. God is healing people. Dios está sanando personas. Mientras arreglas tu corazón, as you fix your heart, I can hear God saying, escucho a Dios decir, there's people being healed of hemorrhoids. Hay personas sanadas de hemorroides. Dios está sanando a un hombre que tiene problemas del corazón. Who has heart problems. Tan pronto arreglaste el corazón interior, as soon as you fixed your inner heart, sentiste un alivio en tu corazón. You felt the relief in your heart. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Hay una persona, there is a person, que hay una herencia que ha estado aguantada, with an inheritance that is being withheld, por la condición de tu corazón. Because of the condition of your heart. Dios te dice, God says, esa herencia te ha sido desatada. That inheritance has been released. Algo está pasando. Levanta la mano al cielo. Something is happening. Raise your hand to the heavens. Sharabakata rabasharabakata. Surabakata rabasharabak. Creative miracles. Milagros creativos. 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 If you're missing teeth, si le faltan dientes. If you're missing hair, si le falta pelo. If you're missing bones, si le falta hueso. If you're missing flesh, si le falta carne. Creative miracles are happening. Milagros creativos están ocurriendo. Diabetes. Diabetes. A lot of sicknesses. Muchas enfermedades. A lot of oppression. Mucha opresión. It's being delivered. Está siendo liberado. It's being healed. Está siendo sanado. Right now. Ahora mismo. Mientras arreglaste el corazón. As you fix your heart. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. 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 Sorebe kataraba. Erebe shitarabakata. Erebe shitarabakata. Let the presence of God touch your heart. Toque tu corazón. Touch your heart. Toque tu corazón. Touch your heart. Toque tu corazón. Deja que te circuncide. Let him circumcise. Deja que corte lo que no sirve. Let him cut what's no good. Every eye closed. Toda mano se baje su mano. Lower your hands. Baje sus manos. Lower your hands. ¿Cuántos de los que están acá? How many here? Están enfermos. Are sick. En su cuerpo. In your body. Están oprimidos en su cuerpo. Are you oppressed in your body? Levanten sus dos manos. Raise both hands. Todo el que esté enfermo. Everyone that is sick. En su cuerpo. In their body.
Mire ese montón de personas. Look at all the people. Okay. Todos mis pastores. I want all my pastors. Efesios. Of Ephesians. Quiero que vayan a buscar una persona de esas, por favor, ahí atrás. To find one of those people out back. Y mire lo que vamos a hacer. Here's what we will do. Dame un poquito más de luz, please. Míreme. Look at me. Mantenga sus manos levantadas. Keep your arm lifted. Los que están enfermos. Those that are sick. Solo los que están enfermos. Only those that are sick. Ustedes que están aquí adelante. You up here front. O está atrás. Or back. Dese vuelta. Turn around. Y busque a esa persona que tiene sus manos levantadas. And find the person with their arm raised. Búsquela y póngasele de frente. Find them and stand in front of them. Busque rápido, cualquiera. Quickly. Todos ustedes. All of you. Miren esas manos que están levantadas. You see the hands that are raised. Dese vuelta. Turn around. Y acérquesele. Get close to rápido, them. Rápido, 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 quickly, rápido. Quickly, quickly. Salgan los de aquí adelante. Those that are in the front. Y vayan a parársele a alguien allá que están enfermos. Stand in front of someone aquí en lado sick. Izquierdo también. Also on my left. Keep those hands up. Mantenga las manos en alto. Si usted está enfermo. If you're sick. Allá atrás también. Out back as well. Vayan todos mis pastores atrás a buscar gente. One of my pastors to go back hurry and up, find go. The people. Corre. Todos mis hijos vayan a buscar gente allá atrás. All of my sons go find people. Párselele a alguien. Stand in front of them. No me ore todavía. Don't pray yet. Muchachos. Guys, don't pray yet. No oren todavía. I want you to hear instructions. Quiero que escuchen las instrucciones. Corra, corra, corra. Vayan, vayan, busquen a alguien. Go find someone. Páresele de frente. Stand before them. Tómelo de la mano. Take them by the hand. Tómelo de la mano. Take them by the hand. Vamos, rapidito. Quickly. Tómelo de la mano. Take them by the hand. Hay un montón de personas allá en el medio. There are many people in the middle. Salga a los pasillos si usted tiene sus manos levantadas. If you have your arms raised, go out to the para que alguien ore por usted. So someone might pray. Salga a los pasillos. Go to the aisle. Para que alguien ore por usted. That someone y levante pray sus manos. And raise your hand. Para que alguien sepa que van a orar por usted. That someone might know that you need prayer. Salga a los pasillos. Go to the aisle. Ujieres, por favor, rápido. Ushers, quickly. Aquí adelante. Up front. Necesito gente aquí adelante. I need someone up front. Hurry up, guys. Rápido. Cualquiera. Everybody. Todo anybody, el mundo. Everybody. Ahí en el medio. In the middle. Párensela a la persona. Stand in front of the person. This, I just heard this from the Holy Spirit. Acabé de escuchar esto del this Espíritu is what Santo. We're gonna do. Esto es lo que vamos a hacer. Okay. Todos los que tienen su mano allá levantada. Everyone with your arms raised. Alguien no ha llegado a donde usted está. Someone hasn't gotten to you yet. Mueva sus manos. Then raise, pues salga de ese montón y venga más adelante. Get out of the bunch and come closer. Ujieres, trabajen ahí, por favor. Trabajen ahí, por favor. Saquen la gente que nadie está orando por ellos. Get the people that nobody's praying for them. Allá lo mismo. Same thing over there. Acérquese. Get closer. Alguien más. Acérquese, por favor, esa persona que tiene la mano levantada. Vayan, vayan, rápido, 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 rápido. Quickly, quickly. Todo el mundo, cualquiera que se acerque a esa persona. Anybody can pray for them. Whoever gets levante close. Sus dos manos si usted es la persona enferma o deprimida o necesita liberación. If you're the sick person, you're depressed, or you need deliverance. Todos mis hijos deben hand. Estar orando por la gente atrás, por favor. All of my sons should be praying for people out back. Agarre esa persona de la mano. Grab the person by the hand. Agárrela de la mano. Grab them by the hand. Y quiero que me vea. And look at me. Míreme. Look at me. Yo voy a dar la orden de fe. I will give an order of faith. En este caso, yo soy como el juez. In this case, I'm acting as the judge. Yo hago el decreto. I give a decree. Y usted es el policía. You are the policeman. Usted va a enforzar lo que yo decreté. You will enforce what I decreed. Como ya Dios sanó el corazón. Since God already healed the heart. Todo el mundo se va a sanar. Everyone will be healed. Y todo el mundo se va a liberar. And everyone will be delivered. Todos los que necesitan liberación y sanidad, levanten sus manos. Whoever needs deliverance and healing, raise your hand. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in Jesus' name. Ya sanaste el corazón. You've already healed the heart. Es tan fácil sanarse. It's so easy to be healed. Y es tan fácil liberarse. And it's so easy to be delivered. Cuando el corazón está sano. When the heart is healed. Y en el nombre de Jesús. And in Jesus' name. Ato todo espíritu de enfermedad. I bind every spirit of sickness. Y todo espíritu de opresión en sus mentes. And every spirit of oppression in your mind. Y a la cuenta de tres. When I count to three. Se va de sus cuerpos. It leaves the body. Uno. One. Dos. Two. Tres. Three. Ahora. Now. Ahora yo quiero que usted vaya. Now I want you to go. Yo quiero que usted vaya. I want you to go.
y usted pregúntele lo que tiene. Ask the person what do they have. Pregúntele lo que tiene. Ask them their condition. Ore por ella. Pray for them. Y tráigame la sanada adelante. And bring the healed person up front. Ore por ella. Pray for them. Uno, dos, tres, vaya. One, two, three, go. Vaya, ora por ella. Pray for them. Quickly, go, 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 quickly, go, go. Rápido. Tráigamela. Bring them. Tráigamela sanada. Bring the healed person. Tráigamela sanada, please. Bring the healed person, please. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Ore por ella. Pray for them. Específicamente. Specific. Ahora me lo trae. Bring them. A la derecha. To the right. Mujeres y a la izquierda. To the left. Mujeres. A la derecha y a la izquierda. To the right and to the left. Venga con ella. Bring them. Venga con la persona. Come with the person. Con la persona que oró. With the person that prayed. Chequéela ahora. Check them out now. Chequéela ahora. Check them out. Tráigala. Bring them. Tráigalo. Bring them. Súbala, mujer. Súbala. Súbala. Bring them up, Usher. Tráigala. Bring them. Tráigala si está sana. Bring them if they're healed. Tráigala. Bring them. Tráigala. Bring them. Gino, súbelo. Súbelo. Sube, mueve la cámara. Súbelo. Gino. Gino. Me los acomodo todos acá. Todos. Corra, tráigalo, 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 tráigalo. Bring them, bring them. Acomódalo, Gino, aquí. Todos. Ahí empiezan a llegar. Here they come. Como el corazón está sano. Since the heart is healed. Como es todo el corazón está sano. Since the heart is healed. Es fácil que pasen los milagros. It is easy for miracles to tráigalos. Happen. Bring them. Rápido. Quickly. Mujeres, rápido. Ushers, anciano, ministro, tráigalo. Elder, minister, rápido. Bring them quickly. Rápido. Quickly. Rápido a la derecha, a la izquierda. Quickly to the right and to the left. Venga con la persona que oró. Come with the person that prayed. Tráigala, tráigala de la mano. Bring them by the hand. Tráigala de la mano. Bring them by the hand. Tráigala de la mano. Bring them by the hand. Tráigala de la mano. Corre. Tráigala de la mano, come. Corra, suba. Bring them, come up. Suba, 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 acerca. Come up, come up. Acerca, Gino. Get the people closer, Gino. Sharaba, cotaraba, sharaba, corra. Corra, 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 tráigalo. Ese nudo que está allá, si uno de los pastores arregla y trae a la gente rápido, por favor. Bring the people quickly. Toda persona que usted oró, everybody you pray y que for. Dios lo sanó, tráigalo rápido. And God healed, bring them rápido, up. Rápido, quickly, rápido, quickly, rápido, quickly, rápido, 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 quickly, quickly, rápido, rápido, corra, quickly, corra, corra, run, corra, run, run, run. Vamos rápido. Come on, quickly. Póngase de pie en la iglesia, no se me quede just sentado. Stand. Don't stay, remain seated. Tommy, can you move that? A lot of people there? Tommy, Tommy, hurry up, hurry up. A lot of people there. Vamos, suba, 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 suba. Siguen viniendo. They keep coming. Siguen viniendo. They keep coming. Siguen viniendo. They keep coming. Sígalo trayendo. Keep bringing them up. Vamos, sugieres, traiga a la gente rápido. Come on, bring them up quickly. Tráigalo. Bring them. Yeah. Trae las personas. Hay más gente allá atrás. There were people out back. Hay alguien con amuletas. Somebody with crutches. Tráigalo, tráigalo, tráigalo. Leo, ayuda, ayuda, Leo. Come on, rápido. Tráigalo. Bring them. Todos los que fueron sanados. Everyone that was healed. Todo el que fue sanado, traiga a la persona. Everyone that was healed. Todo el que fue liberado, tráigalo. Whoever was delivered, come. Corra, corra, corra. Run, 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 run. Come on, vamos, iglesia. Dele un grito de victoria. Come on, give him a shout of victory. Siga, tráigalo, tráigalo. Tommy, bring Tommy, them, Tommy, them. Tommy, 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 work. Tommy. Come on, go, 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 go. Dale, dale, dale. Mire ese montón de gente que está pasando. Look at the bunch of people coming up. Tráigalo, 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 tráigalo. Bring them, bring them. Hey.
arriba. Bring the healed people up. Traiga los sanos. Bring them up when they're healed. Sano, hijo. Bring the healed person. Bring them up. Súbelo, vamos. Bring them up. Hay más allá atrás, tráigalo. We got more coming. Acércalo, Gino. Gino. I want you to see something. Esto es lo que Dios me habló. This is what God spoke to me. Nos tomó tres minutos. It took us some 3 minutes. Orar. To pray. En una cruzada de milagro. In a miracle crusade. Que toma 3 horas. Which is 3 hours long. Con un hombre orando. With one man praying. No van a haber tantas sanidades y tantos milagros. There won't be as many healings or miracles. You know why? ¿Sabe por qué? Dios quiere demostrarnos algo. God wants to show us something. Cuando el corazón está sano, when the heart is healed, la sanidad ocurre en un minuto. Healing happens in a minute. La liberación. Deliverance. Quiero tomar 2 testimonios. I want to take 2 testimonies. 2 nada más. Only 2. Porque no nos quedamos toda la noche. Otherwise we'll be here 2. All night. Pastor, María Victoria tenía una condición irreversible en sus ojos. Ella tenía una hemorragia en la retina. Eso es irreversible. Ella veía sangre en los 2 ojos, en uno más que en otro. Oramos por ella. Cayó la presencia de Dios sobre ella. Es sana. Ya no ve manchas en sus ojos. Ve bien. Está sana. Her retina was hemorrhaging. She could only see blood. This is irreversible. They prayed for her and she's healed. Now, ¿notó esto? Did you notice? I didn't go pray for her. ¿Que yo no fui a orar por ella? Uno de mis doctores oró por ella. One of my doctors prayed for her. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estaba conectado eso con tu corazón? Yo sentí, el domingo pasado vimos en la iglesia de mi hermano, es pastor, y el doctor Rennie, yo sentí un calor que me quemó adentro. Vinimos creyendo este milagro. Mi esposo. Y el Señor no lo dio. Wow. Amen. Thank you, Jesus. John. She came over believing the miracle and that God gave it to them. Otro testimonio poderoso acá. Pastor, distrofia muscular. No podía mover las manos. Estaba totalmente, totalmente agarrada a sus manos. Oraron y ahí está. Están libres. Pregunta. ¿Cómo eso estaba conectado a tu corazón? Pues sí, por algunas cosas que no he confesado. Ah. No, está bien, yo quiero que el pueblo aprenda. Y ahorita, desde la mañana cuando usted predicaba y nos metimos y le pedí perdón al Señor, confesé mis pecados y me sentí mejor. Y ya cuando dijo que cerráramos los ojos, caí porque sentí un peso. Yo pienso que es un peso de gloria donde caí. Oraron por mí, no había visto quién era el que estaba orando. Y luego empecé a mover mis manos, que ya no podía mover. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué lloras? Porque... ¿Quién es él? Él es mi oveja, yo soy su pastor. Mi padre espiritual por acá está, Tom Bermúdez, somos de Chiapas. Es nuestra segunda ocasión que estamos por acá. Y hemos sido tocados poderosamente por Dios. Y él estaba con distrofia, hijo. Sí. No podía mover tu brazo. No podía mover. Y en el momento que confesaste, did you see the connections? John? The man had muscular dystrophy. He could not clench his fist, move his hands. They prayed for him and he was healed. They asked him, what did he have? And he said, I had unconfessed sin and I started to confess it. And as soon as it happened, they prayed and he was delivered. For over 4 years, the power of God came over him. He went to the bathroom a chequearse y desaparecieron todas en esta noche. Wow.
4 años con hemorroides. Sí, pastor, lo que pasa es que yo vengo de mi pasado, fue mucha droga, mucha cocaína. Entonces, cuando yo estaba muy drogado y quería hacer del baño, yo creo que me forzaba tanto y era cuando se manifestaba más la bolita. Yo creo que la gente sabe lo que es un hemorroide. ¿Cómo eso estaba conectado con tu corazón? Bueno, porque la drogadicción, la pornografía, el... ¿Qué pasó? ¿Hoy te arrepentiste, confesaste? Hoy yo venía dispuesto, yo acepté al Señor desde hace un año y medio para atrás y mi vida ha cambiado, el Señor me ha utilizado bastante. Ahora yo puse mi corazón a Dios, puse mi corazón al Señor, dije si está algo guardado en mi corazón, que lo arrancara de raíz. Cuando usted dio la palabra, yo la tomé con fe y soy sano en el nombre de Jesús. Se fue el hemorroide, 4 años. He had 4 years with hemorrhoids, and right now after he told the Lord to clean him, he repented, he went and he was healed. ¿Qué pasó, José Luis? Esta mujer tiene un milagro tremendo. Ella tenía 10 años con diabetes y ella siente la nube de la presencia y dice, a las pruebas me remito que Dios me ha sanado totalmente de esa diabetes. Cuéntenos. Pero ¿cómo eso está conectado con el corazón? Muy bien está mi corazón, ya está sanado. Por aparte, papá, yo le quiero decir esto. Cuando usted empezó a hablar sobre la nube que usted sentía, que sentía ese calor, yo lo vi. Pero esa nube no está quieta. Esa nube está... Y esos... Ay, son como... O sea, ¿viste cuando yo lo estaba describiendo? Como unas bolas de granizo cristalinas que bajan con una fuerza y se levantan. Yo lo vi. Wow. Thank you, Jesus. That's John. She was saying that as the apostle was declaring about the cloud, that she was seeing the cloud and she saw pieces of ice like hail that were coming down from heaven. Wow. We got a lot of testimonies here. Tenemos muchos testimonios. This young girl, she fell on Sunday and the doctor said for her not to travel because of her foot. She came in with the crutches, now she's not using them anymore. El domingo pasado esta jovencita se dañó el pie. Los doctores le dijeron que no podía viajar. Vino con las muletas y ahora el Señor la sanó. Stand up. Póngase de pie, John. Instructions for tomorrow. Give him instructions. No tenemos tiempo para tomar tanto testimonio. We don't have time for all the testimonies. Pero ¿cuántos de ustedes vieron la conexión del corazón con la sanidad? How many of you saw the connection of the heart with the healing?